Thank you. Qué pedo, banda. Sean bienvenidos al episodio 355 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué has andado haciendo esta semana en el mundo del gordeo? ¿Qué hubo, banda? Pues esta eh, semana ha estado movidona. Empezamos jugando el lunes eh, el stream de Marvel Ultimate Alliance 3. Uh -huh. Si sí, jugaste con Damián, ¿no? Y Damián se unió un ratito. ¿Qué tal eh, está? Pues eh, nos gustó lo poco que jugamos y está padre. Lo único que sí se me hace que está medio gacho es la cámara yeah. pero eh, es que es un problema cuando estás jugando en local porque como que la cámara luego no sabe a quién seguir entonces se queda atorada en unos ángulos donde no ves absolutamente nada <risa> 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 pero en sí el juego está entretenido voy a decir que es servicial okay. o sea yeah. que, que es, es lo que yo esperaba de, de, de ultimate alliance y te, te trajo, lo que Me necesitabas. trajo lo que necesitaba entonces está bien o sea no es una revolución pues está, está bien el juego está bien, tiene eh. muchos personajes eso es lo padre eh, incluyendo aguja dinámica. Eh, ¿Qué más? Eh, también el el martes no pudimos hacer stream me parece. No. no. No, porque estuvimos haciendo algunas cosillas y uh -huh. cosas pendientes también. Creo. Cosas pendientes. El miércoles, ¿qué, qué, qué hicimos el miércoles? Diablo. 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 Estuvimos jugando Diablo. Luego el jueves eh, hiciste Mario Maker. El jueves, Maker. Eh, desgraciadamente, tu, eh, hubo un problema aquí con la red. Entonces yo hice un stream sí. eh, horas extras casual uh -huh. de Super Mario Maker 2. Me pusieron a jugar varios niveles. Algunos estuvieron padres, otros otros eh, eran diseños para sacarme canas verdes. Uh -huh. eh, porque a ustedes les encanta verme enojado. <laughs> eh, pero la verdad, la pasé muy bien. Y pues hemos estado jugando los tres Final Fantasy XIV. Sí. Mm -hmm. Vamos a hablar un poquito más de, de eso. Ya me pude finalmente unir bien a la, a la parte de Adrián y ese Ya en que ellos eh, tuvieron que avanzar un rato sin mí eh, durante todos los videos que, sí. que estuvimos haciendo. Ahora sí que ya, ya, ya estoy jugando bien con mm -hmm. ellos. Sí. <laughs> eh, ¿Tú, Adrián, qué has estado haciendo? Eh, bueno, obviamente Final Fantasy XIV. Eh, pero aparte de eso, estuve jugando Builders. De hecho, yo, yo varias semanas jugando Builders porque el está largo, largo, mm. largo. Mm. La reseña ya debió haber salido. Está planeada para salir el domingo. Nosotros estamos grabando el viernes, como ya saben. Sí. Pero este podcast sale los domingos. Entonces, debió haber salido antes del podcast. Si hubo algún problema, pues saldrá en la semana. Uh -huh. Sí. El guión quedó largo. Va a ser una mini un poquito más larga de lo la normal. Pero bueno, nadie más lo jugó, entonces obviamente no puede ser grande. Sí. Uh -huh. eh, nadie más lo ha checado. No. No hemos eh. dado ni un vistazo. No, ni, ni no, no hemos podido. Lo que sí puede probar <laughs> fueron las dos versiones. Sí. Porque tengo las dos versiones, la de Switch y la de de eh, 4. 4 No son muy diferentes, la verdad. No, no hay ninguna distinción en el guión. Son los dos funcionan. Uh -huh. Entonces, este. Tienen algunos detalles, pero las dos los tienen, entonces están encapsulados en los dos. Eh, que es de frame rate básicamente es un problema de frame rate que no es muy constante por suerte En ninguna de las dos versiones eh, también estamos hemos estado jugando algunas otras cosillas sí. para eh, para reseñas grandes para rese para minis también que llegaron y que ya estamos probando de, de, de primera mano uh -huh. eh, y creo que es todo sí 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 es todo vale eh, también banda eh, bueno Ahora estoy justo acordando. Acaban de jugar a Rafa y Adriano Ninaki hace poquito. Ah, sí. Y sacaron ah, un cierto. previo del cierto. juego. Eh, de hecho, fue el demo que ya está disponible la banda, pues lo quieren checar. Tiene un una bondad de este demo que está padre, que es que si avanzas en él y luego decides comprar el juego, puedes continuar donde te quedaste, ¿no? Alguien puso un comentario sarcástico en la, en el video. Uh -huh. eh, uy, un demo gratis, qué ofertón. Uh -huh. Pues ya no son tan comunes, eh. Así que muchos de los... Sí, de, no, ya muchos de los son... Son de preorden. De preorden, de pruebas. Porque sí. esos pruebas alfa y beta que salen eh, para que según esto pruebes, pruebes lo de la red, eso lo entiendo. Pero cuando salen a meses ya no son betas. Ya son demos realmente. Sí. Ajá, excepto en situaciones muy marcadas, generalmente ya son demos. Pero bueno ya no son tan comunes los demos sí no entonces... ya de hecho ya no son tan comunes es un buen punto <laughs> entonces sí este si quieren chéquenlo. está sí. interesante Oninaki eh, bien lo que yo estaba haciendo también es jugar mucho Final Fantasy XIV Shadowbringers banda le he mostrado lo más que se pueda algunas cosillas para Mini eh, eh, otras cosillas también avanzando está jugando mucho Judgment banda eh, les había comentado en, en el último stream de persona que íbamos a tratar algo especial con Judgment, eh, que fuera una reseña tipo Kingdom Hearts 3, que ellos lo mencionaron, uh -huh. que fue básicamente que yo voy a checar la gran mayoría del juego. Nosotros estamos viendo lo de lado. Adrián uh -huh. y Rafa van a dar una checa del lado a ver si podemos hacer una reseña grande de Judgment. Eh, vamos a ver si se puede, si no, pues desafortunadamente será mini, pero será todo lo posible para que sea grande. Eh, vamos a ver si sale y resulta el experimento, porque va a ser de las primeras veces que lo voy a hacer yo. Entonces, ojalá salga bien. Eh, también, eh, pues, cosillas, el eh, diablo, cosillas así nada más perdillas, ya vamos a empezar a jugar algunas cosillas que llegaron, vamos a jugar Wolfenstein, vamos a ver qué tal está, vamos a jugar ah, eh, Fire, Fire Emblem, Emblem. ya, yeah. es, esos, do, esos dos, esos <coughs> dos, Fire Emblem se ve largo, uh -huh. no, sé, no sabemos cómo está el Wolfenstein, pero bueno, ya lo tenemos, sí, bien, eh, vamos a pasar a los anuncios regulares, banda, eh, hubo sección de cine esta semana, el día jueves, esta Sam sacó eh, una nueva... Eh, Compilación de documentales, fue la compilación número 6 de documentales, por si quieren checarla, en gbcommx en la sección de escritos y películas. Ahí Sam les colocó varias recomendaciones por si quieren ver documentales guays. Uh -huh. eh, les avisamos, banda, que ya se debió haber estrenado el segundo episodio de Legend of Zen, que es la leyenda de Club Nintendo, que eh, la segunda parte se enfoca particularmente en los orígenes de la revista, por si les interesa interesa verlo de, de la boca de los creadores, básicamente. Uh -huh. eh, por favor, chequen eh, este, este segundo capítulo. Está en nuestro canal principal de... de YouTube recuerden que todo este trabajo eh, de edición de elaboración de entrevista de todo fue elaborado por ricardo yarmuch que muchísimas gracias por este volver a subir el episodio a nuestro a nuestro canal Esa es la parte final de, del, del, del pequeño mini documental cortometraje dividido en dos partes entonces los invitamos a checar todo de legend of 100 por si quieren hacerlo está en nuestro canal de youtube banda uh -huh. eh, también les avisamos de una vez que ahora que hemos estado jugando mucho final fantasy 14 vamos a tratar de manejar eh, este contenido de una forma un poquito distinta en primer lugar, ya también debió haberse estrenado el unboxing de la edición de colección de Shadowbringers que muy amablemente sí. Square Enix nos envió. El eh, día anterior, el sábado. Uh -huh. Sí, el sábado. Ya la, eh, la abrimos este Adrián y yo para que ustedes pudieran ver qué trae. Eh, le agradecemos mucho a Square Enix por habernosla mandado. Eh, esta no la esperábamos. Ya uh -huh. llegó bastante después. Entonces, pues muchas gracias a Square Enix por hacerlo. Más que nada para la gente que esté interesada en, en adquirir la edición especial eventualmente cuando esté disponible otra vez en stock. sí está agotada. Sí, sí es que vuelve a estar en stock. Um... Lo que vamos a hacer con Final Fantasy XIV Shadowbringers es que vamos a tratar de hacer una especie de mini podcast, hablando un poco sobre lo que nos ha parecido eh, esta expansión, ya que es un, es un contenido muy vasto eh, en el sentido de varias cosas, tanto en clases como en cambios al gameplay, cómo ha estado la, el ritmo de la campaña, cómo han estado los dungeons, cositas así para platicar un poco más abiertamente sobre eh, Shadowbringers. Y vamos a tratar de hacer, de hecho, una reseña grande de esta expansión porque nos ha estado gustando bastante. No de los que eh, estamos jugando, entonces. entonces Estamos jugando, entonces sí. es, es como muy similar a las reseñas grandes OG en el sentido eh, de que los tres estamos jugándolo, estamos y avanzando y, con, uh -huh. y conociendo todo. Entonces, yo creo que para aprovechar esa situación, vamos a hacer una reseña grande eh, de Final Fantasy XIV. Eh, vamos a ver qué tal sale. Pero eh, debido a que ya eh, muchos de ustedes han estado preguntando, eh, por lo menos a mí me han estado preguntando, se de persona y en algunos del Twitter, cómo está la situación y están como interesados, pues vamos a hacer una especie de. Podcast previo, que es como impresiones en general de, de lo que ha, hemos visto en, en Shadowbringers. Como reseña en proceso, sí, supongo. Sí, review in progress, eh, para que ustedes vean cómo eh, nos ha estado pareciendo esto. En general les puedo decir que todo ha sido positivo. Ha habido algunas noticias nada más por ahí, pero en general todo ha estado bien. Sí. Eh, uh -huh. Chequen ese, uh -huh. ese contenido en especial, banda, el de reseña en proceso. Como dice Ezequiel, va a haber reseña grande de Final eh, 14 Shadowbringers, pero. Este nuevo, pues como podcast que vamos a hacer, si les gusta, podemos tratar de hacerlo en otras. Uh -huh. Pero, pues este es el primero que vamos a hacer, si no pega, no importa. Sí, por ejemplo, juegos que vienen eh, de forma similar como Borderlands, o algo así que son muy vastos y que o posiblemente sea, yo, juguemos los tres. Yo pude haber hecho uno de Builders, uh -huh. porque Builders, o sea, me eché 85 horas jugando. ¿sí? Ajá, pude haber hecho uno a las primeras 15, Ajá, y luego ya hace la reseña. Eh, también Judgment se presta para eso porque es un juego muy largo. Eh, Fire Emblem se presta porque es un juego muy largo. Wolfenstein no, pues es una experiencia de que será 10 horas. Si acaso? 12 horas a lo mucho, sí. Entonces eso no, pero en estos juegos como vastos es posible, ¿no? Entonces chequenlo, les pedimos por favor que le den una mirada. No sabemos si va a salir lunes, martes o miércoles, mm. pero bueno, va a salir uno de estos días. Eh, porque tenemos que grabarlo. Todavía no lo hemos grabado. Sí. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, banda eso ya todo con respecto a las este a los anuncios. Por favor, no se despeguen de este episodio. Es muy importante que se queden con nosotros para el tema de la semana, porque vamos a platicar de varios cambios que vienen eh, al Patreon. Eh, ¿Es de esos temas, Banda? Es de esos temas. Nos disculpamos, sabemos que hay mucha gente que le molesta que uno de pero es esas cosas. Pero es necesario porque va a haber un, hay un, hubo un cambio muy radical ahorita que fue inesperado este, este, a mediados de este año. Entonces queremos ver si eh, esa situación se puede convertir en una oportunidad para el proyecto, Banda. Entonces, no se despeguen, por favor, nos vamos al tema de la semana, pero antes de hay que irnos al sillón. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquillas cosas, pero interesantes. Una de ellas es que eh, había habido como rumores o había habido declaraciones o algunos comunicados de que probablemente el nuevo héroe de Overwatch iba a dado un poco más de lo esperado, pero eh, ya apareció y se llama Sigma. Ok. No es el villano de Megaman Mega Man X, es otro. Es un <laughs> científico que trató de... Aprovechar el poder de los hoyos negros y la gravedad y todo ese es madre, y se volvió loco. Por supuesto. Ajá, y tiene ahora poderes. <laughs> eh, el nuevo héroe es un tanque. Que es un tanque bastante particular. Porque tiene un arma muy única. Que son dos orbes chiquitos que avienta y explotan. Mm. Eh, y aparte pueden rebotar en las paredes. El shot normal, eh, mucha gente lo estaba comparando con el tiro alternativo de Roadhog que ya ves que es como el, el saca un clúster de de, de. de scrap, Eso de metal, como y que explota. Que... Ajá, eso hacen lo mismo los, los proyectiles que tiene este Sigma, uh -huh. pero tienen la, tienen la situación de que también pueden rebotar en las paredes a cachar el ricochet tipo revólver Ocelot. Ah, ya. Lo que antes <laughs> era el scatter arrow de Hanson. Ajá, algo parecido, entonces uh -huh. puede ser bastante único. Es un tiro lento, porque nada más va disparando como de dos orbes en dos orbes, uh -huh. pero eh, se ve interesante. Eh, uno de sus poderes es el de la barrera. Tiene una barrera muy similar a lo que hacía Simetra cuando empujaba la barrera que se iba como hacia enfrente solita y tú le ibas siguiendo. Uh -huh. Solo que ahora tú tienes el control. Esa barrera, mientras mantengas presionado el botón o el mouse, va a avanzar en la dirección uh -huh. que tú la hayas disparado. Y cuando lo sueltes, se detiene. Tiene un poquito menos de vida que una eh, barrera normal, por ejemplo, como la Doriza, pero tiene la ventaja de que tú la puedes quitar y poner cuando quieras. La barrera tiene vida. Ajá, entonces, si la quitas, no se recupera la vida. En el sentido automático, sino si la quitas y después de un tiempo se va recuperando poco es como, a poco. Como el de este Reinhardt, Reinhardt. Ajá, más o menos. Básicamente bajaste el escudo de Reinhardt y se empieza a recuperar, pero la puedes sacar y poner con la vida que ya tenía, ¿no? Entonces puede ser muy adaptativa. Eh, el, la, la obvia, eh, el, el obvio uso que pensó mucha gente con esto es básicamente parar el último Itafarra. Porque le avientas, le avientas el escudo a farra y ya no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. Entonces eh, está bastante interesante, se ve bastante útil. Eh, otro de sus poderes es generar una roca con poder gravitacional que arrojas a los enemigos. Básicamente agarras pedazos de concreto del piso y le avientas una piedra a los enemigos. Uh -huh. Esta cosa hace daño, pero también hace knockback, knockback y knockdown. Ah, me acordé. hay un capítulo de Batman, la serie animada. Uh -huh. Yo le lancé una roca. Ah, Ay. cuando todos los villanos están diciendo Como, como yo, casi, casi matan bien. a Batman. Ajá, y y y y todos y tienen y así y como y... un segmento corto de animación. Y cuando llegan a Killer, creo que es: Yo le lancé una, una roca. Y todo me ¡Era muy grande! Bueno, entonces tú qué hiciste. Entonces, Ese capítulo entonces, está muy bueno y tiene un sí. twist súper chido. Sí, eh, <laughs> volviendo a Volviendo a Sigma, esta roca que arroja mientras más distancia haya. <laughs> Entre eh, sí. la roca y el objetivo Es decir que si la, si la roja es un objeto lejano Como que agarra más potencia mm. Ah, entonces hay que tener eh, eso, eso en cuenta eh, También tiene una especie De deflect Slash escudo De esta área Que saca como una especie de escudo Así como que se concentra y saca como una burbuja Enfrente de él Que absorbe eh, los disparos del oponente no limita daño no es como la matrix de diva que lo que es la matrix de diva absorbe cosas se las come sí. esta lo único que hace es que absorbe el daño si te avientan el, el, el ultimate de Saria, por ejemplo el eh, no te va a hacer daño el orbe pero el orbe va a seguir haciendo su efecto nada más absorbes el daño ese mm. daño que absorbas además de que te protege momentáneamente lo usas para regenerar tu escudo también sí. para acelerar la recuperación entonces o sea, eso quiere decir por ejemplo que si te están mm. Mm, Vamos a ver. Te están disparando. Soldado 76. Mm. Te estás disparando. Mm. Si llega Diva y usa su, su matriz, se comen los disparos. Esos se van a, a ningún lado. Uh -huh. sí. Si llega este cuate. Los disparos siguen, o sea, nada más él se come el, el, el daño. Sí. A él no le hace nada, sí. pero esos disparos siguen eh, siguiendo. Sí. Sí. sí, entonces ténganlo en cuenta, banda. Sí. Eh, su ultimate es un, un slam. Básicamente, lo que hace Sigma es que empieza a levitar. Puedes seleccionar una, un área donde todos los personajes que sean atrapados cuando tú actives el poder van a levitar. Tú los vas a tener como controlados en el, en, el, en el aire y cuando termines el efecto los vas a azotar en el piso. Eso hace daño, además de que cuando los personajes están levitando están vulnerables. Entonces uh -huh. es, un, es un especial bastante interesante. Eh, obviamente, todo esto puede cambiar porque el, el héroe todavía se encuentra en el PTR. No hay información de cuándo vaya a llegar. Ya saben cómo funciona Blizzard. Va a ser un martes, es lo único que les vamos a decir, pero no sabemos qué martes. Uh -huh. ¿Ah? eh, entonces, Sigma ya está en pruebas de PTR, banda. Pues si lo quieren checar, por favor, háganlo. Probablemente sea nerfeado, sea bufeado, quién sabe. Ya para eso, eh, para eso existe este periodo de pruebas. Sí. Muy bien, también tenemos noticias de parte de Obsidian y de este para el Nintendo Switch. Eh, dinos, Adrián, ¿qué va a llegar? Pues Pillars of Eternity Complete Edition va a llegar al Nintendo Switch el 8 de agosto. Eh, al ser la versión Complete, significa que va a traer todo el DLC, o bueno, todas las expansiones. Uh -huh. Pero eh, al momento no se ha hablado de una versión física de uh -huh. esta edición. De Pillars of Eternity Complete Edition. Eh, Obsidian ahorita es. Una de las mejores casas de las pocas también que existen de los RPGs. Sí. Pillars es muy bueno. No jugamos el 2 uh -huh. lamentablemente. De hecho sé que él hizo mini al, al primero. A, a este de hecho. Uh -huh. eh, yo también lo tengo, lo pude jugar un poco. Y está muy muy padre. Si les interesan los RPGs o jugaron alguna vez alguno. O les gustan cosas como eh, eh, Original Sin. Eh, va por la misma avenida en cuestión de mecánicas. No tiene su propia historia, obviamente, y tiene sus propios dimes y diretes, pero es muy bueno. Entonces, si tiene un switch, valdría la pena checarlo. Aunque uh -huh. Es sí. una muy buena plataforma porque son juegos largos. Si son juegos largos, los puedo llevar, uh -huh. resumirlo en el momento así como, bueno, tengo una hora, saco, ¿no? El Pilar. ¿no? Sí. Bueno, quizás son horas poquito para poder avanzar, pero unas peleas. <laughs> bueno, vas eso. a leer un poquito de diálogo, sí. nada más. <laughs> sí, el, el juego es un CRPG, entonces tiene muchos diálogos. Uh -huh. Tiene este tipo de combate eh, a, 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 la, a la Baldur's Gate. Uh -huh. O sea, que estás peleando y tienes la acción. Y, y ahora tengo que hacer planeación y luego sigue la acción y luego la detengo de nuevo. Sí. Entonces, chéquenlo si no lo conocen. Así es, banda. Eh, hablando de Nintendo, también eh, hubo. Eh, pues, bueno, es una consecuencia de la controversia que se ha generado en las últimas semanas con respecto a los Joy-Cons. Cuéntanos, Rafa, qué situación tiene Nintendo ahorita. Bueno, eh, como ustedes ya se habrán enterado, banda, y si no se enteraron, pues les, les contamos aquí. Eh, los Joy-Cons de Nintendo tienen un defecto: que conforme uno los usa más y más, se empiezan a deteriorar. Y lo que ocurre es que ya no registran la dirección neutral. El stick. El stick. Mm -hmm. El stick. El, eso quiere decir que si un personaje lo dejas parado, de pronto como que se empieza a mover. O la cámara. O la cámara, así muy sutilmente. Mm -hmm. Pero ocurre. Eh, ese es un fallo general. O sea, no, no son cosas aisladas. Sí, o sea, digamos que ha habido muchos casos. Hay muchos casos. O sea, no. no ya se no, volvió un problema que Nintendo tuvo que responder. Es a Es un problema que Nintendo tuvo Espec que responder porque estaba enfrentando acciones legales, me parece. Sí, una clase action. Una dos, clase action los. Es, es, sí. eh, es una demanda gru básicamente grupal. Sí. Es una demanda grupal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Nintendo? Nintendo va a arreglar los Joy-Cons. Gratuitamente. Antes uh -huh. eh, tenías que enviar tu. que enviar sí para que te, ellos te lo arreglaran. Entonces, y tenías que mandar tu comprobante de compra y cositas así para ver si estaba en garantía y bla, bla, bla. Ahora ya eso se eliminó, por lo menos de momento. Si envías, si dice, oigan, mi Joy-Con está fallando, Nintendo te lo recibe, sí. lo repara y te lo regresa sin hacer preguntas. Sin hacer preguntas, así, básicamente. Y si ustedes fueron una de las personas que ya pagaron para que se los arreglaran los Joy-Cons todavía pueden pedirle un reembolso bolso. a Nintendo. Ahora bien. Básicamente, esta es la nota eh, aquí, eh, pero, <laughs> pero, nada más está esto en Estados Unidos. Es confirmado es por Confirmado por, lo, confirmado no por lo menos para Estados Unidos, no sabemos si se vaya a hacer en el resto de, de América. Mm. No sabemos bien eh, hasta qué extensión va a llegar esta. Este servicio. Creo que podemos tratar de averiguar eh, por nuestra cuenta banda, eh, tratar sí. de ver si hay algún tipo de eh, extensión a esta ah, situación. Estaría Pero bueno, bueno porque ya mis Joy-Cons ya están presentando ese problemita. Pero bueno, sabemos que muchos de ustedes viven en Estados Unidos. Así es. Y quizás ya necesiten. Porque el, el, la, la demanda fue no tanto por el hecho de que, bueno, todos los controles se gastan, sino porque hay muchos que están apareciendo a unos cuantos meses sí, de. Sí, eso. así como, oigan, llevo tres meses con mi Switch y ya está fallando. O sea, puedo Ajá. entender que llevo nueve años con el control de PlayStation 2 y ya no está ganando tan vergas, sí, pero... ¿sí? pero. Sí, ok. Tiene un, todo, tiene un límite, pero es muy corto el tiempo para el desgaste. Ajá. Sí. Entonces, eso es realmente lo que está alimentando la. Bueno, más bien lo que alimentó la demanda y la respuesta de Nintendo así es así es y bueno pasando a otras cosas banda esta mañana en la keynote o bueno durante la QuakeCon 2019 bueno claro, DoomCon, no sé Doom Con. La DoomCon, sí, es la DoomCon también DoomCon DoomCon anunciaron que Doom Doom 2 y Doom 3 ya van a estar ya están disponibles eh, en el PlayStation 4 en el Xbox One en el Switch en iOS y en Android banda por si los quieren jugar okay. ya están disponibles <laughs> checamos los precios en el Nintendo Switch ya ven que esos están en pesos mexicanos. Eh, checamos que Doom 1 y Doom 2 cuestan 90 pesos y Doom 3 cuesta un poquito más menos, o menos más o menos 180 pesos. Cuesta 177, pero Ajá. son 180 pesos casi, casi. Entonces, si los quieren probar, banda, estos títulos que son eh, icónicos de los first-person shooters, de los primeros que hubo que fueron muy populares, eh, Doom, Doom 2 y Doom 3 eh, ya están disponibles en todas esas plataformas: Play 4, Xbox One, Switch, iOS y Android. Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a las noticias, banda. Eh, pues bueno, ya sabemos que pueden jugar Doom a partir de ya. Eh, pero dinos, Adrián, ¿qué va a salir esta semana? El 30 de julio sale Mutant Year Zero Road to Eden Deluxe Edition para el Nintendo Switch. Uh -huh. Y finalmente sale de eh, Early, Early Access. Access Oxygen Not Included de, para PC, este juego de bien. Clay. Eh, igual le damos una chicada, quién sabe. Los uh -huh. Clay es muy bueno. Nos gustan sí, los, los de Clay. Uh -huh. Sí, los Clay son padres. Eh, el 2 de agosto sale Madden NFL 20 para Play 4, Xbox One y PC. Ya saben, manda Pixel Beat Madden. <laughs> que no se rompan las tradiciones. Uh -huh. Así es. Y The Church in the Darkness para PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac y Nintendo Switch. Pues se lo ¿no? tienen, banda, ¿no? Creo que pues es, es semana de Madden. Pero bueno, Oxygen Not Included, por favor, no lo dejen de checar. <laughs> eh, los juegos de Clay, como dice Adrián, son bastante interesantes. Son muy padres y tienen un diseño de arte muy único. Muy bien, pues bueno, creo que sería todo con respecto al sillón banda, así que ¿por qué no nos vamos al tema de la semana? Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 354. El tiempo pasa y la música sigue guay que nos mandó la banda Rafa. A ver, tenemos dos comentarios. El primero de Sabdi de Discord que dice, "Qué tal, gordos. Un saludo a todos." Uno de los aspectos que más disfruto de los videojuegos son los OST y me gustaría compartirles mi opinión personal respecto al tema. <coughs> Para mí la música dentro de un videojuego a veces toma un papel tan importante como lo es su gameplay o sus gráficos, llegando al punto de abandonar juegos debido a que su música no es de mi agrado o no me siento identificado con ella y lo que se desarrolla dentro del juego. Con las limitantes tecnológicas de, la, de las generaciones de la NES y las NES, las compañías llegaron a hacer cosas realmente buenas, pero la gran mayoría de nosotros los recuerda debido a que en ese tiempo contábamos con pocos juegos. Algunos eran tan cortos que podíamos terminarlos al menos una vez cada día de juego y con temas que no duraban más de dos minutos. Ejemplo, Mario Bros 3. Todos recordamos el tema del mundo 1, pero tendríamos problemas al recordar el tema del mundo 6, ya que siempre empezábamos en el 1. En psicología musical nos explican que el ser humano aprende por repetición y los OST viejos me recuerdan a los famosos jingles, que son piezas musicales breves con fines publicitarios. No, mejor si lo mencionamos que la música de comercial, mm, Sí, básicamente. básicamente. Los jingles. Sí los jingles pueden ser muy efectivos ya que se implantan en el inconsciente del público y le pueden dar o compartir la identidad a un título nuevo de una saga como el tema principal de senda o el arpegio de final fantasy vamos a la fuente vamos a la fuente vamos a la fuente fuente de sodas <laughs> fuente de sodas con esto no quiero decir que sean malos todo lo contrario admiro mucho a los desarrolladores por hacer tanto con tan poco el salto tecnológico más importante en este tema fue el uso del CD como medio de almacenamiento, permitiendo reemplazar a los MIDI por MP3 con OST completamente orquestado, es decir, pasamos de lo melódico a lo armónico, volviendo más complejo el crear música para un videojuego. Debido a este gran cambio, la música en los videojuegos ha pasado a ser algo más que un elemento de apoyo, ya que es capaz de afectar nuestro estado de ánimo, enriqueciendo y completando la experiencia. Ejemplos recientes de esto podemos encontrarlos en juegos como The Last of Us, donde la música puede llevarte desde la más profunda y desolada tristeza hasta una caótica persecución. Pero aún así siento que no deja de ser complemento porque no es como si la música fuera mm -hmm. todo. A final de cuentas, hemos establecido muchas veces que los videojuegos, pues sí, si tú tienes un, un oído musical muy elevado, si tú sabes de música. Sí, puedo ver que te inclines mucho por escuchar el soundtrack, como dice también aquí que se, luego si el soundtrack no está padre, simplemente deja de jugar, uh -huh. pero eso no creo que suceda para todo mundo. Uh -huh. eh, entonces, la palabra complemento aún así me gusta. Lo único que sucede es que está complementando correctamente o muy afín eso. a la temática del juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Eh, quizás en un principio te transmita eh, algunos sentimientos de forma eh, por sí sola la canción, ¿no? si la escuchas sin haber jugado el Last of Us, el soundtrack es muy emotivo, muy desolador, mm. eh, muy desorientador en algunas veces, pero luego, cuando ya jugaste el juego, la música se complementa con tus recuerdos de juego también. Sí. Ajá, entonces, no es que la música <todiluv zam secondo> cargue con el peso principal, o bueno, por lo menos eh, la palabra complemento me parece adecuada todavía, ¿no? Por sí, a veces dice complemento. Sí, Ajá. sí, sí. Pa, pa, pa. -oh. El tema principal con un sonido orgánico que nos recuerda en todo momento la tristeza y las carencias de un mundo postapocalíptico. apocalíptico También existen juegos como Dead Space, donde las pistas musicales están acompañadas por efectos sonoros que nos mantenían en una tensión perpetua, al no saber si el ruido que se escuchó al final del pasillo fue un simple efecto o realmente hay algo ahí esperando. La música clásica minimalista como la de Child of Light, que transmite una melancolía y esperanza que resalta en una historia contada como un bello cuento de hadas, que también puede llegar a ser realmente épica en las batallas con los jefes. Grandes y ostentosas composiciones musicales como el OST de Destiny, donde las referencias musicales a Halo y Star Wars enlazan sus hazañas como guardián, portador de indiscutible de la luz del viajero. Incluso hay juegos que he comprado gracias a su OST y a uno juego como el caso de Undertale. Tampoco podemos Olvidar juegos que basan todo su gameplay en su OST, llámese Thumper, Geometry Dash, Runner, Patapon, etcétera, donde la música tomó el papel principal. La producción musical en los videojuegos ha evolucionado enormemente en estas últimas generaciones, capaz de re re rivalizar con el mundo del cine, pero no necesariamente se necesita una orquesta sinfónica de cámara o a mucha gente detrás de la banda sonora que acompaña un juego <coughs> para plantas contra zombies, sino la capacidad de poder transmitir claramente una idea o un sentimiento dentro del mismo. Podríamos seguir con este tema mucho tiempo, pero ya me he extendido mucho y creo que lo más importante es que esperemos si haya mucho más juegos y Gordeo del bueno para todos. Uh -huh. Estoy muy de acuerdo con, con la mayoría, uh -huh. de, con todos puntos realmente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Abdi. Ajá. Y también nos deja comentario Diego Puerto de, en la página que dice saludos gorditos aquí usuario de redes de eh, su usuario en redes Dian Repuba mm. reportándose para dejar una opinión. Con respecto al tema del podcast pasado, estoy muy de acuerdo con la afirmación de que la escasez de recursos es el caldo del cultivo perfecto para la creatividad humana. Prueba de ello es, a pesar de que sus temas no pasan de un minuto cada uno, la música del primer Mario es emblemática e inigualable. De los días de Sega hay una joya llamada Moonwalker, que si bien no es el mejor juego de esa generación, cuenta con un apartado sonoro épico, no me dejarán mentir, el Michael Jackson sí que suena bien en ese chip. Sí, pero digamos que ahí es un caso muy particular, ¿no? Sí, porque, porque es, es música song. compuesta aparte, adaptada. Ah, sí, es música sí. adaptada, sí. O sea, sí. la música de Michael Jackson es buena, punto final. Porque la música de Michael Jackson <laughs> es buena. Sí, sí. Es, es buena en general, ¿no? Sí. Obviamente puede haber sido una mala, o puede haber sido una conversión mala. Pudo haber sido Street Fighter 2 de Sega Genesis. Ah, sí. <laughs> sí pero, oh, pero bueno, la conversión sí es buena, <laughs> indudablemente es buena, y pues la música de Michael Jackson es chida. ¿no? Uh -huh. Entonces, Así Entonces, sí, 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 fue una... Eh, una afortunada. Creo que ahí el, el mejor comparativo es la música de Street of Rage. Que sí, habíamos comentado Rage. que es completamente original para el juego y, y es trascendió. muy compleja. O sea, es, uh -huh. un, es, un, es, un, es un soundtrack muy complejo y variado. Sí. El Street of Rage. No, aparte, sí, sí, trascendió sí, sí. del juego. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los TMNT también tienen lo suyo. Y cómo olvidar el, el instinto original. Que hasta lo busqué y encontré en Spotify. Tengo que decir que a mí los. Eh, soundtracks de los juegos de tortugas ninja, especialmente los de 8 y 16 bits... me sorprenden mucho. Mm. Porque todas son variaciones del tema de las tortugas. Sí. Todas y cada una de las canciones. Pulled motif. Pulled motif. Está, pero, está, está... Es, pero es muy sorprendente. Todas las diferentes versiones <coughs> que hacen o han hecho, más bien, está, está, puerco, está no, muy pues puerco. Es lo mismo que está pasando ahorita con Final 14, o sea... Cuando juegas la expansión Stormblood, estás escuchando el mismo tema de Stormblood una y otra, otra vez, vez, pero en diferentes tempos, con diferentes instrumentos, con diferentes moods, con diferentes arreglos, pero es el tema de Stormblood. <laughs> sí, de alguna forma, pues así son eh, los leitmotifs. Cuando tiene ya un, un tema, digamos que, o eh, cuando un tema ya está establecido, digamos que lo puedes adaptar. A diferentes melodías. Ah, bueno, pero me refiero que forma. el punto de Tortugas Ajá. es que. O sea, con la limitante. Aún con, con así lo lograron. Sí. Porque, o sea, es diferente ahorita con el soundtrack. O sea, cuando entras a Kugane a la ciudad de Final 14, ese esa track de Kugane sí. es, es, dura 11 minutos. Esa canción solita. Y <laughs> es la 11. misma canción de Los Jefes, que la canción de Los Jefes dura dos. Porque <laughs> la Jefes es nada más más intensa. Sí. Sí es eso. Pero bueno, las tortugas es así como bueno tenemos te, tenemos este tema. <laughs> Hay que dividirlo en seis niveles, cada uno con su tema principal. Entonces uno es así como más de playa y uno es más de ciudad, uno más funk. Entonces está cabrón, o sea los dos de tortugas están es puercos. Técnico, a ver, háganlo y lo hicieron. en hicieron. Ocho bits, sí. No, el soundtrack de Tortugas dos y tres y sobre todo son son muy, buenos son, son muy, muy buenos. buenos. son muy buenos, son muy sorprendentes por eso que mencionas. De la era de 32-64 me quedo con el Final 7, eh, por cierto tengo entendido que el Playstation original contaba con 20 canales de audio de los cuales 7 eran para un juego como tal, lo cual dio rienda suelta para que Oematsu Sensei se despachara uno de los OSTs más elaborados de los últimos tiempos porque los temas de Aerith y Tifa aún me arrancan una que otra lágrima y como olvidar los escalofríos que generó el One Winged Angel por primera vez. En los tiempos del Xbox y el PlayStation 2 no tengo recuerdos de ningún OST memorable, pero no porque dude de su existencia, sino porque la mayoría de los títulos que jugué de esa generación solían traer selecciones de música licenciada, hey así lo, que al día de hoy aún rondan mis listas hey de reproducción. Halo, hey God of War, Shadows de Colossus. Bueno, lo que pasa es que el juego <coughs> mucho underground, mucho Need for Speed. Mm. Y sí, yeah. Need for Speed efectivamente lo que hace es este... Agarra Agárrate. Sí, es A como 8. GTA, o sea, GTA, todos los, los tres que salen en PlayStation 2 no tienen soundtracks particularmente guays. Nada más tienen soundtracks licenciados. Sí, o sea, si ¿sí tienen soundtrack, mm -hmm. generalmente es el del. Tiene una canción generalmente. Mm -hmm. Ajá. Y ese, ese es el soundtrack del juego. Sí. El otro, el original soundtrack del juego, el otro es licenciado. Sí. Ah, uh, que los Need for Speed del Underground al Most Wanted 2005. A los FIFA también tienen mucha selección. Que los FIFA, que en la generación siguiente estaba la tendencia se consolidaría con el ascenso y caída de Guitar Hero Rock Band y sus 50.000 versiones. Puros 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 compilados. Así es. Pero sí, obviamente había muchos. Así es. Lo bueno de esta generación es que hay de todo para todos. Que quiero unos sonidos más tradicionales. Ahí están Celeste y de The Messenger. Que me dieron ganas de recordar las caricaturas de mi infancia. Tomato Cophead. Que me desperté con la noble de intención infancia? de... ¿eh? ¿De qué infancia estamos ¿De qué hablando? Infancia estamos hablando? O, sea, <laughs> o sea, yo estoy viejo y no son de mi infancia. <laughs> es más, yo... Arturo está viejo y no son de su infancia. Y no son de su infancia, exactamente. <laughs> Pero bueno... Digamos que las sientes... pasaban en el cartoon. Ajá, el... las pasaban veces, en, pero sí, en no el era... cinco a veces también, muy de vez en cuando. Pero sí. <laughs> pero sí, no mames. <laughs> Que me desperté con la nula intención de matar gente mientras intento agarrar un asiento en el transporte público. Dume es tu mejor opción. En conclusión, podemos retomar el título del episodio pasando sin temor alguno. El tiempo pasa, pero la música sigue guay. Saludos desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Colombia. Muchas, Muchas veces, gracias por sus este, comentarios. Si, pueden, si quieren checar el resto, de los comentarios están ahí en la página 3gb.com.mx o en nuestro servidor de Discord también en la sección de tema de la semana. Eh, muy bien, manda. Pues bueno, vamos a platicar un rato con ustedes sobre algunos cambios que se van a presentar en el Patreon porque ocurrió una situación muy particular que bueno, prefiero que Adrián le explique. Eh, sí, bueno, para los que no sepan, eh, Siquil y yo solíamos trabajar juntos en una empresa. Uh -huh. Lamentablemente esta empresa, digamos que tuvo que hacer recortes en varias cosas y entre ellas tocó a mi división. Uh -huh. Entonces, eh, desde hace unos, ¿qué será?, unos par de meses, cuando empezamos a sacar mucho contenido. Eh, yo ya me quedé sin trabajo, llevo un rato sin trabajo, pero obviamente pues hemos estado haciendo estos... Uno no nada más se va de una empresa, tiene que cerrar cosas, esperar eh, finales de... Digamos fin que no llevas tantísimo tiempo simplemente con mucho tiempo libre. Así es. Pero bueno, ahorita, hoy por hoy, no tengo trabajo, estoy desempleado por completo. Entonces, eh, por lo mismo, se ha incrementado el nivel de producciones que podemos hacer en el canal, pero... También estoy buscando trabajo. Uh -huh. Ajá. Entonces, como mencioné que sé que al inicio de la, eh, del podcast, vamos a ver si esta situación, que en teoría es eh, muy negativa, podemos transformarla en algo no para el proyecto. Eh, vamos a hacer varios cambios para el Patreon para ver si logramos que yo entre ya tiempo completo. Ahorita estoy tiempo completo, pero porque. No, no tiene nada más que hacer ajá. Uh -huh. este del proyecto estoy sacando un poquito de dinero obviamente eh, especialmente de Twitch uh -huh. pues para gastos varios para ¿no? mantenerlo flotando para ajá. obviamente estoy ah, sacando dinero de mi ahorro porque pues obviamente si tienen tienen que tener un ahorro banda traten de tenerlo sí. Sí, para estas eventualidades uh -huh. no pero bueno ahorita estoy tiempo completo y han visto que hemos sacado como cinco seis Creo salido, que no seis o seis reseñas salieron. Más cosa. minis, de hecho, si se fijan, las minis, muchas han sido mías. Ha habido muchas minis mías pegadas. Y eso no parece cambiar pronto. Eh, y es porque, bueno, Rafa, obviamente, ya había estado entrando. Y habíamos hecho bursts de tres reseñas seguidas. Sí. Pero se nos acababa el, el aliento, básicamente, Ajá. por el tiempo de que, que hay que jugar, ¿no? Ahora no. Ahorita hemos hecho, me parece cinco o seis y no parece realmente acabar pronto mm, si sí, no. seguimos en este ritmo. Sí. Eh, entonces, vamos a hacer algunos cambios a Patreon para ver si puedo yo ya ingresar full time a los gordos sin estar activamente buscando un trabajo porque hoy estoy buscando trabajo. Uh -huh, estoy buscando un trabajo de ingeniero, normal, sí. pues. Uh -huh. Ajá, entonces, estos cambios eh, vamos a irlos diciendo poco a poco. Uh -huh. Nada más que una nota extra antes de empezar a decir esto. Habíamos planeado que a final de agosto, la semana del 25, que empieza el domingo 25, vamos a cerrar eh, gordos una semana, unos días. De hecho, no semana, semanas, como hasta el viernes. Bueno, probablemente no sea tan grave, porque Ajá. dependía mucho de una situación mía también, pero parece ser que esa situación no va a fructificar. Entonces, uh -huh. puede ser que lo único que suceda es que estemos Rafa y yo nada más. Así es. Vamos a, digamos que se va a bajar un poquito esa semana. Eso ya estaba planeado desde hace tiempo. Ajá. Sí. Eh, pero bueno, eso va a seguir. El 25, la semana del 25 de agosto, de domingo a domingo vamos a decir, va a estar un poquito más bajo, pero el 7 de septiembre uh -huh. es el stream de 8 horas. Uh -huh. El stream de 8 horas que hacemos anualmente gracias a que tenemos muchos suscriptores en Twitch. Cada año hacemos un stream de 8 horas, un sábado. El sábado 7 de septiembre es esa fecha. Todavía no tenemos los juegos, pero los vamos a sacar pronto. Sí. Ahora bien. Los cambios eh, del Patreon se los voy a leer así pelón primero. Eh, ya olvídense de los tiers viejos, ¿no? Sí. Estos van a ser los nuevos tiers. Y vamos. Básicamente vamos a hacer cambios en los tiers banda para ver si así podemos incentivarlos a la mayoría de ustedes para que tratemos de llegar a la meta de Adrián lo más rápido posible para que veamos si en este transcurso uh -huh. de este mes, mes y medio, dos meses quizás, eh, podamos ya empezar a garantizarle a él su salario también para que él pueda vivir del proyecto. Uh -huh. eh, la meta de 1.200 dólares, que es el salario de Rafa, Ese, no se mueve, esa no banda, se mueve. porque uh -huh. de ahí depende realmente que Rafa pueda seguir pagando sus gastos. Uh -huh. Sí. Entonces lo que vamos a no, hacer aparte... es tratar de subir esa cantidad. No es, o sea, como mencionamos, fue una situación de emergencia quedarse sin trabajo simplemente sucede fue muy diferente con ajá. Rafa con Rafa lo polaneamos podemos hacer aquí, colchones aquí es fue algo inesperado de de primera mano esta empresa nos ayudó mucho en primer lugar mm. nos dejaba nos dejaba grabar bueno todavía deja grabar Ezequiel allá mm. este entonces nos es así como no malditos solo sucedió a veces pasa ajá sí. eh, pero bueno el salario de Rafa sigue intacto porque bueno es su salario ¿no? y sí. tampoco es así como ahora dame la mitad de tu dinero no funcionan así las cosas ajá <laughs> Pero bueno, ahora a 1.400 eh, dólares vamos a hacer el show de anime. Uh -huh. eh, pero estuvimos viendo cómo podría funcionar y lo que queremos también hacer... También escuchamos su retroalimentación. Uh -huh. queremos, lo que queremos hacer es que sea un programa tipo eh, club de libro. En el sentido de que les vamos a decir con antelación a ustedes qué anime se va a hablar. Eh, para que ustedes lo vean también. Entonces vamos a decir, vamos a decir un ejemplo. Esto es un ejemplo, pero vamos a ver, vamos a hablar... Dentro de 15 días de July y en abril, véanla para que cuando estemos... Para que puedan ver el show completo. Para, para que puedan ver el show completo que dura 12... Algunos van a ser de 12, algunos van a ser de 26. Algunos solo van a ser alguna película. Uh -huh. eh, no va a ser solo de eh, un show. Uh -huh. Pueden ser también algunas películas que encontremos como Your Name o yo que sé, ¿no? La trilogía de Berserk. Eh, uh -huh, algo, algunas películas. Uh -huh. Pero porque los queremos hacer en vivo, queremos transmitirlas en Twitch. Va a ser como una especie de podcast en vivo. Uh -huh. como que hacemos... también se va a grabar y luego se ah, va sí. a volver a subir. Siempre todo va a, va a llegar de alguna u otra forma a YouTube, ¿no? Entonces va a ser en vivo un día y fecha pactada. Vamos a hablar de este, de este show en particular. Porque va a haber primero una especie de reseña o vamos a platicar entre nosotros y luego vamos a ver qué onda con ustedes con el chat. Uh -huh. Entonces, esa es la idea del show de anime, a 1400. Ajá. Eh, originalmente el show se había planteado para que fuera de animes de temporada, que se hiciera una especie de seguimiento de animes de temporada. Mucha gente expresó que no le gustaba mucho esa idea porque luego no hay temporadas buenas o hay shows muy padres que no, no hablaríamos de ellos en ese caso. Entonces decidimos hacerlo así. Nos vamos a enfocar episodio por episodio, ya sea en una temporada. O algo de, de un show de anime, uh -huh. o una película, o que sea, que sea más flexible el asunto para que no nada más veamos las cosas nuevas. Digamos que la única limitante ahí sería que tendría que ser algo completado. Hace cuenta, o sea, One Punch Man, eh, la primera temporada, no acaba la historia, pero es, un, es una Es cápsula, un marco entero. Es ¿sí? una cápsula de, de One Punch uh -huh. Man. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer este episodio de la primera temporada de One Punch Man y se habla Ajá. sobre eso y bla, bla. Entonces, los shows que tengan muchas temporadas, cada temporada va a tener. Su propio. este Wish, Ya veremos porque. Hay cosas como Joyce, que son un monstruo muy Ajá, complejo. Muy muy extraño. Extraño. Pero digamos que generalmente una temporada es de 12 o 26 capítulos. Ajá. Entonces, eh, no sé, de. Shokugiki no soma. Ajá. Va a ser la temporada 1. Porque aparte generalmente las tonalidades en el anime cambian mucho entre temporada... O luego cambian hasta de estudio. Porque exactamente. Luego cambian de estudio completamente como pasó con One Punch Man. Mm. Entonces, esa es la idea del show, ¿no? Lo queremos hacer en vivo para que ustedes puedan ahí interactuar como como, hay como una sección hay como un intermedio o algo también de comentarios de la banda así en vivo entonces queremos hacerlo en este un poquito diferente porque bueno vimos su retroalimentación con respecto al show de anime y queremos hacerlo algo que a ustedes les llame la atención que les guste y que les dé tiempo para medio ponerse al corriente básicamente iniciaremos quizás con un show eh, con un aviso habíamos planeado hacer como una encuesta así oigan sí. de qué les gustaría el primer episodio de show de anime Ponemos esto, tienen 15 días banda para ver ese anime. Ajá, Ajá. o sea, primero como una votación Ajá. para ver cuál se va a elegir y luego el que se elige tienen tantos días para verlo, ¿no? Uh -huh. Generalmente van a ser 15 o una semana dependiendo del de número de episodios, ¿no? Sí. Si es una película es una semana. Sí. Eh, a 1600 juntamos dos metas, uh -huh. que es tanto el programa de Viendo con los Gordos como el show de libros, que iba a ser después de que yo entrara, ¿no? Uh -huh. Entonces va a ser esos, esos dos shows eh, de primera... Bueno, más bien llegando a los 1600 se van a hacer esos dos shows. Queríamos también manejar el show de libros un poquito similar al de anime en que se les va a avisar eh, sí. con antelación de que se va a hablar, pero ese, ese no va a, ser, va en a vivo. ser en vivo, ese va a ser un poco más platicado. ¿Vieron el stream de Adrián de Libros? Va a ser eso pero eso, más editado. Eso pero uh -huh. editado y de un solo libro en particular. Eh, porque pues siento que es mejor hablar de uno en uno, porque me gustaría que ustedes pudieran leer al respecto. Uh -huh. De hecho, es una de las metas del show de libros que lean. Uh -huh. Ajá. Eh, a 1800 ya es eh, mi salario. Uh -huh. Y ustedes dirán, bueno, es que es más bajo que el de Rafa, a pesar de que inicialmente habíamos pensado que siempre fuera igual. Pero ahí no, ya está contemplado lo que tenemos en Twitch. Sí, Ajá. básicamente se va a hacer un salario híbrido para Adrián. Eh, esos 600 dólares de diferencia se van a ir directamente hacia Adrián y se va a tomar una porción de lo que se genera en Twitch mes con mes uh -huh. para completarle una cantidad a eh, Adrián que le sirva para poder sobrevivir, sí. básicamente. Eh... Y bueno, vivir. Ajá, sí. No, Ajá. sí, no, no sobrevivir, ya vivir, pues, vivir, normal, sí, vivir. sin complicaciones así y es, sin necesidades. Es. Eh, esa es la meta, digamos que para lograr 1800, Las otros, los otros pasos, los otros escalones son pues algunos incentivos, los programas. Mm. Especialmente quisimos juntarle los dos a 1600, el de libros y eso, porque mucha gente me estado pidiendo que haga cosas de libros, pero bueno. Sí, y parece que el show de Viendo con los gordos necesitamos básicamente mostrarles el, el mm -hmm. episodio piloto para que ustedes entiendan qué tipo de show es, a mm -hmm. ver si les gusta. Si después de que hagamos el show piloto no les llama la atención, podemos eliminarlo y tratar de meter otra cosa ahí o meter otro tier por ahí. Ya hablaremos con ustedes en ese, en ese entonces. A nosotros nos sigue gustando mucho la idea de, de Viendo con los gorros sí. porque sentimos que luego pasan cosas muy padres. Acabamos de ver, por ejemplo, la película de Conan eh, con Damián y con su esposa y nos divertimos mucho y comentamos mucho y bromeamos padre y queremos que esas. Esos momentos que nosotros tenemos, esas vivencias, las vivan ustedes también. Y sea un momento padre que podamos compartir con ustedes, banda. Sí, entonces, o sea, creemos en ese show, pero al final de cuentas, los que ustedes es... determinan si existe o no uh -huh. son ustedes. Eh, entonces, 1800. Entonces, pues eso es, este, sería lo ideal para entrar a trabajar full. Pero uh -huh. si no se le llegara, tampoco quiero que se sientan culpables. Uh -huh. No hay ningún problema. Estamos, como menciona, tratando de hacer de este problema una posibilidad, pero yo voy a estar activamente buscando chamba, voy a estar activamente viendo qué onda, pues no puedo estar nada más así en el limbo uh -huh. a menos de que lleguemos a la meta. Ajá, sí, si no llegamos a la meta, la meta ya... tan rápido como lo hicimos como Rafa, no sabemos, realmente depende mucho de ustedes, banda. Sí. De su situación, de cuándo quieran apoyar, de si creen en el proyecto, si confían en lo que estamos haciendo. Eh, si llegamos rápido, pues bueno, entonces ya le están mandando el mensaje o nos están mandando el mensaje a nosotros de que quieren que Adrián trabaje full time. Uh -huh. eh, ya haciendo matemáticas, viendo cómo, pues o sea, haciendo unos malabares con las finanzas, eh, pudimos ver que con esa cantidad podríamos uh -huh. garantizarle a Adrián que no cambie su estilo de vida, ¿no? Eh, Saben ustedes que vivir aquí en la Ciudad de México es un poquito costoso. Como les decimos desde que hicimos el cambio a Patreon, no, esto no es para hacernos ricos, banda. Eh, uh -huh. Rafa ya ha estado viviendo de esto y Rafa no se ha hecho rico, nada más. No, ha vivido bien. He vivido, eh, sí. Como lo, como lo tenía en su, este, en su anterior trabajo, lo único que hicimos fue garantizarle que no bajara su nivel de vida, que no pasara eh, situaciones precarias. Entonces la situación es, es igual mismo. con Adrián. No, es, es lo mismo. O sea, realmente estamos haciendo esto más que nada porque nos apasiona, porque nos gusta. O sea, uh -huh. yo cuando estaba trabajando allá, eh, donde estaba trabajando, Sí, he ganado un poco más, pero estoy dispuesto a sacrificar ese poquito uh -huh. porque me gusta esto. Me, sí. me, me gusta lo que hago. A Adrián también le gusta esto. Sí, también no. me, Yo también le gustaría vivir de esto. Indudablemente, a todos nos gustaría. Uh -huh. Pero bueno, también nos, no, no sientan que es a huevo. También, uh -huh. o sea, la Eso, situación de cada uno es muy, muy particular, uh -huh. es muy personal. Y entendemos. Sí, si no es posible, banda, uh -huh. no es posible. Ni modo. Solamente uh -huh. queremos este, decirles qué está pasando. Porque ha habido tanto contenido también que no crean que es de la nada. Uh -huh. eh, ha habido una razón. Eh si no sucede esto del este de que Adrián pueda trabajar, pues que entiendan también que eso del contenido semanal de reseñas quincenales es es el Va, a re, va, a, va, a, sí. va a regresar. Para que a si vuel~ si ya, si vuelve, si vamos si a tener una situación tan pesada como este verano entendamos que no va a haber reseña semanal, sino que va a haber muchas minis otra vez porque uh -huh. no, la situación va a cambiar. Pero ahorita estamos en una situación muy extraña donde sí. Adrián y Rafa están trabajando full time. Rafa está siendo remunerado eh, completamente por su trabajo. Adrián no. Adrián se le está ayudando como parte de este proyecto uh -huh. para que esta parte difícil en la que se quedó sin trabajo, pues no la pase tan mal. Quisimos cambiar esa perspectiva. Platicamos un día y estuvimos viendo qué onda, qué hacer. Y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer esto una oportunidad. Sabemos que es difícil. Sabemos que es probable que no ocurra porque pues, la situación es complicada en este sí, país, indudablemente. Pues es muy complicada. Pero eh, es una oportunidad interesante. De esta situación que no se tenía prevista. No teníamos previsto que ocurriera, simplemente pasó. Entonces, vamos a tratar de que se vuelva una oportunidad. Ustedes van a decidir, banda. Ustedes son los que han apoyado al proyecto. Ustedes son los que han hecho que este proyecto crezca. Entonces, de nueva cuenta, pues vamos a confiar eh, en ustedes. Preferimos enfocarnos en ustedes eh, que en tratar de buscar otro medio porque hemos visto muchas otras opciones a lo largo de los años. Y la que ha funcionado no, son ustedes. Las otras opciones uh -huh. son sumamente volátiles. La que funciona es la gente, porque lo que hemos querido, querido establecer con ustedes es una relación directa de comunicación, eh, de que entiendan que estos proyectos son costosos. Eh, ahorita que estamos sacando, por ejemplo, el, el, el documental de Ley Legend of 100 y estuvimos platicando la semana pasada de cómo es que Club Nintendo dejó de, 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 de hacer sí. actividades porque estos proyectos cuestan. Cuesta tiempo humano, cuesta trabajo, eh, cuesta recursos. Entonces, sí... Se gasta mucho. Se, en se gasta dinero para poder proporcionar ese entretenimiento, banda. Les agradecemos infinitamente lo que ustedes han hecho por el proyecto porque nos han demostrado que lo que hacemos vale la pena, eh, porque a ustedes les gusta, porque les llama la atención, porque anhelan que nosotros hagamos el video de su juego uh -huh. que quieren. Eso para nosotros es muy padre. Desafortunadamente no le podemos cumplir a todo el mundo porque... Hay muchos juegos en el año. Pero tratamos de hacer lo más posible. Cosas que quizás en otra ocasión no hubiéramos considerado como la reseña de Crash, la reseña de Sonic, lo la que fuera. Phoenix la de Phoenix Ride. Lo hacemos porque a ustedes les gustan. Sabemos que eh, para alguien, a pesar de que no, no sea el video con la mayor cantidad de vistas allá afuera en YouTube, para alguien fue importante o le gustó mucho o le agradó que hiciéramos la reseña o habláramos de su juego o hiciéramos un stream, lo que fuera. Entonces, ese tipo de situaciones es la que nos motiva. Eh, a seguir cumpliéndoles ustedes, porque ustedes básicamente se volvieron los jefes del proyecto, uh -huh. eh, en determinar si podemos lograr esto o no. Entonces, ahorita lo que queremos hacer con esto es anunciarles este push, este cambio que vamos a hacer en Patreon y vamos a tratar de hacer los episodios piloto de los shows, sí. tanto del de anime como el de Viendo con los Gordos. El de libros es un poco más complicado. Sí, todavía estoy viendo qué puedo y qué no puedo hacer uh -huh. con los libros, porque tengo varias ideas, pero. También depende de qué pueda ser. Uno de los problemas grandes que estoy, estoy este, enfrentando con los libros es que no tengo material visual que apoye el video de muchas formas. Porque podría mostrarles constantemente portadas, ¿poner tú, ¿no? Uh -huh. O algunos libros tienen ilustraciones oficiales, pero eso es muy extraño, ¿no? Entonces estoy viendo cómo hacer que el show no sea aburrido. Porque lo que menos quiero es que se aburran. Lo que sí les, les digo de una vez es que el show de libros no va a ser como uh -huh. de juegos. No va a ser de libros nuevos cada vez. Van a ser de libros que me gustan. Que tengo algo de qué hablar de ellos. Ajá. No va a ser... No va a ser el Digimon de los libros. Ajá. <laughs> es así como... La de Digimon es... Nos manda el juego Bandai. Entonces tenemos que hablar al respecto, ¿no? Va a ser. Sí, Hoy les sea, quiero recomendar este libro por X o Y razón. A veces el libro no me encanta, pero tiene algo que me gustaría que ustedes vieran. Sí. O una respuesta de parte de la gente. O quizás Ajá. Adrián vio mucho que le recomendaban algo. Elgo, lo hice y, lo traté y de leer. quiso hablar Ajá. de él. Entonces estoy viendo todavía eso. Sí planeo tratar de hacer el piloto, el piloto, pero bueno, ese, de, ese tiene que salir. Este, tiene que estar armado. Es un show muy diferente a lo que generalmente hemos hecho, ¿no? Ajá. Los que sí les podemos hacer de una vez es el de anime que yo creo que la próxima semana les ponemos qué shows queremos este que ustedes cuáles voten? son los, cuáles son los cuatro shows que nos llama la atención para ver cuál sería el piloto. ¿Cuál les gustaría el piloto? Ese yo creo que la próxima semana les decimos para que les dé tiempo a ustedes de verlo y hagamos el pues el directo básicamente porque es en vivo uh -huh. y luego ya lo subimos a YouTube. Es de películas vamos a ver si primero tenemos que elegir qué película. Uh -huh. Y, y si ver, invitamos a alguien más como quizás también, ¿no? Sí, así, y, ver el setup y, y ver el setup y todo sí. ese tipo de cosas para que pues, bueno lo podamos hacer juntos, banda. Muy bien, eh, no sé si ya mencionaste el resto no. de los tiers. Después de 1800 eh, pasamos editoriales a 2200 porque nos hemos estado eh, enfocando mucho en los juegos. Mm. A la gente le está gustando mucho que haya reseñas quincenales. Eh, que ya no son quincenales, básicamente no que reseñas se haya grandes. cosas de semana. Ajá, así, les les es. está gustando mucho, entonces estamos volcando mm. nuestro esfuerzo en eso. Entonces, 2200 para editoriales, porque además queremos hacer algunos cambios. El primero, y es el que les mencionamos al inicio, es que vamos a hacer este intento con Final Fantasy XIV, perdón, XIV, sobre estos previos de reseña, ¿no? Reseña en progreso, como no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero. Uh -huh. Para ver si chicle y pega y seguimos haciendo esto. Esos no están ligados a ninguna meta ni nada, ¿no? Pero también queremos cambiar horas extra. Eh, horas extra, para los que no lo vean. Son shows eh, donde, hablamos, donde hablamos un poco más de la reseña, mm. pero están ligadas a un stream, de una, un stream normal, en Twitch de dos horas de gameplay. Mm. Eh, últimamente lo que ha sucedido es que. Una de dos. O el juego no llama lo suficientemente la atención. Entonces no gana las votaciones. Porque luego lo ponemos a votación. O a veces, hace muy poco hicimos un stream al respecto. Entonces ya no vale la pena porque ya hablamos todo lo que hay que hablar. A menos de pequeñas. Eh, detalles que no son muy importantes, ¿no? Pero no queremos que Horas Extra desaparezca. Uh -huh. Entonces queremos ver cómo cambiarlo. Todavía no, no hemos decidido cómo hacerlo. Estamos inclinándonos <laughs> quizás a hacer transmisiones un poco más pequeñas de 15, 20 minutos sobre sus preguntas. Porque lo que sucede con las dos horas es que la primera media hora o los primeros 45 minutos de gameplay sí son preguntas del juego, pero después ya... Como cualquier otro stream, empezamos a hablar de un montón de cosas, que es muy padre. A mí me gusta mucho cuando empezamos a hablar de caricaturas o de comida. Pero, para, de... Eso Pero normales. para eso están los stream normales. Ajá, el de horas extra, queremos que se encamine más porque sentimos que sí vale la pena hablar un poco más. Hay cosas que a veces se nos van en las reseñas. O es que nos, ustedes tienen dudas que nosotros no habríamos pensado. Exactamente. Entonces queremos que horas extra perdure, que se mantenga. Así que per... si se, se, se nos olvidó checar si el juego está en español, así como, ¡ah! Bueno, pues bueno checamos lo ahorita, checamos ahorita. Ajá. Ajá. O como pasó en Smash, ¿no? Nos equivocamos nosotros en Smash y mencionamos que no puedes cambiar en el, en el menú porque no lo pudimos ver, no, no lo encontramos, fue nuestra culpa. Uh -huh. Nos dijeron que sí se puede en el Horas Extra, dijimos, empezando, oye, una disculpa, esto pasó. Y sí, efectivamente, es como una corrección. Ajá. Entonces no queremos que desaparezca, pero el formato de Horas Extra de reseña, perdón, de stream. Sentimos que ya no está funcionando del todo uh -huh. y queremos cambiarlo. Ese tampoco está ligado a ninguna meta ni nada. Uh -huh. ¿no? Queremos cambiarlo. Todavía no sabemos bien cómo porque sí nos gustaría que fuera en vivo. No que usted nos mandara las preguntas, sino que fuera en ese momento las preguntas de la banda que esté conectada. Entonces todavía estamos ahí pendientes. Por el momento se va a mantener igual en los juegos sí. venideros, pero va a haber algún cambio ahí que, pues esperemos sea para bien. ¿Mm? Eh, después, por eso, 2200 editoriales y 2600 pues ya entre sequía el full el proyecto, ¿no? Sí, bajamos la, la meta, la mía estaba originalmente en 3200, pero sí. bueno, ya con esto con estas con estas diferencias que tendríamos y apoyándonos también en el, en, el, en, el, en, el, en Twitch básicamente, podríamos garantizar que los tres trabajáramos en el proyecto bajo las mismas circunstancias, ¿no? Eh, que no tuviéramos de situaciones precarias que pudiéramos solventar nuestras necesidades sin, sin andar este. Eh, con problemas. Con problemas. Entonces, eh, con 2600 podríamos ya trabajar los tres. Viendo más que nada porque Twitch nos ha ayudado mucho. Ha crecido mucho. Twitch se ha mantenido muy estable. Entonces, eh, hemos. Eh, estamos banqueando de todas formas con ustedes, banda. Mucha gente nos, pre nos pregunta si se queda suscrita en Twitch o si se viene a Patreon, lo que sea. Siempre les hemos dicho que la respuesta es donde ustedes les sea más cómodo. Eh, porque pues, los dos lugares nos sirven, nos han apoyado mucho para ya empezar a visualizar cómo lograr que los tres nos dediquemos full time a esto y les vendemos contenido diverso para que eh, toda la gente encuentre lo que quiera ver aquí en los gordos, que seamos una, un, un destino. Eh, Particular para ustedes sobre anime, sobre películas, sobre juegos, como siempre ha sido, eh, y ustedes vean lo que quieren y tengan un abanico más amplio de posibilidades para ver el show que ustedes quieren ver aquí con nosotros. Así Entonces, es. Eh, un detalle extra, uh -huh. cuando juntamos dos metas, esta también, también con Ezequiel, si Ezequiel eh, llegamos a la meta de 2600, haremos ya de una vez sin llegar a, otra, a otro punto el show de. Laura extraña o pícale pancho, el podcast de variedad uh -huh. Ajá, que algunos de ustedes nos han estado pidiendo. Esa meta viene en conjunto, son una con otra. Sí. Eh, obviamente eh, teniendo aquí a Adrián ya trabajando full time, eh, cambiarán algunas cosillas, veríamos qué ocurriría, por ejemplo, con streams en Twitch, este, qué onda con itinerarios y cosas así eh, ya se podría estabilizar más la situación por ejemplo las reseñas que estamos sacando semanalmente uh -huh. eh, obviamente cuando haya juegos que hacer reseña porque si no no hay sí no de hay... hecho eh, hay hay un punto no me acuerdo bien pero hay un punto ahí en octubre uh -huh. que hay un hoyo eh, que hay un hay como dos semanas donde no salen juegos como muy grandes porque Modern Warfare como que sí apartó muchos títulos de su lado digamos que si es un vacío, ¿no? Igual y se llena, ¿no? Mm. Siempre hay todavía anuncios a lo largo del año. Indies. Indies y etcétera que podrían estar por ahí metidos, pero no se sorprenda que de repente si no haya semanalmente reseña, eh, por una situación de que, pues es que no hay mucho que reseñar, ¿no? No hay mucho de qué hablar, porque a pesar de que podemos estar aquí este, tratando de estirar lo más posible un guión, hay juegos que no se dan, ¿no? Mario Maker fue una situación extraña porque si habláramos nada más de lo que tiene Mario Maker hubiera sido una reseña, eh, reseña quincenal muy pequeña, pero el, el guión está muy enfocado en qué tiene este juego, qué pasaba en el anterior y bueno sus problemas de online, ¿no? Entonces uh -huh. tiene mucho de dónde agarrarse, pero no podemos una reseña 15 minutos de e <laughs> 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 Hay juegos que no se dan, hay juegos que no se dan para hacer cosas muy largas. Uh -huh. Porque una de dos, o ya metes mucho spoiler, como en el caso de Observation. Uh -huh. Si hablas mucho de Observation, el juego se arruina por completo. Sí, o sea, ese pinche juego dura cuatro horas. Ajá, uh -huh. entonces 20 minutos de andar hablando del juego, pues lo arruinas por completo. O simplemente es un juego mecánicamente eh, quizás uh -huh. atrapante, uh -huh. pero sencillo. Entonces pues, no hay mucho que hablar, ¿no? Entonces sí, no es, estamos esperando que se haya reseñas semanales en el futuro idóneo. Este, e, e e este, o sea, ahorita va a haber porque, pues bueno, Adrián está disponible. Sí, pero bueno, igual y mañana tengo suerte y me contratan, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Obviamente no creo que suceda porque, pues, es difícil. Es difícil, generalmente uno manda currículum si empieza situaciones de entrevista y demás. Pero bueno, este el, el futuro ahorita está planeado para que haya reseñas semanales por un rato. Quizás no salgan todos los miércoles, a veces unas van a ser los viernes. Debido a complicaciones, que luego tenemos compromisos que no, o evitan luego, que grabemos un día. Luego el, otro, el otro día la compu tuvimos que volver a instalarle todo uh -huh, y sí. perdimos un mediodía en eso. Y pues ese mediodía es de no edición. Uh -huh, sí. Ajá, a veces son contratiempos que suceden. Eh, y pues ya, eso es básicamente eso lo es que todo. queremos hablarles del Patreon. Esto, estos cambios creemos que son para el beneficio obviamente mío pero sí, en general del no, pero, proyecto pero en general del proyecto ahí nos eh, otra vez me estuvieron preguntando durante toda la semana y en el stream de ayer de Mario Maker eh, pues estaban intrigados no de que, qué iba a pasar que si no les podía dar un adelanto eh, les dije nada más pues nada más se trata de algo que es y esto es verdad es potencialmente muy bueno para el proyecto así es porque estamos hablando de más contenido en potencia Uh -huh. No, y un poquito, ya, ya en el sentido de que pues, Adrián y rafa están trabajando aquí full time, uh -huh. ya nada más faltaría yo. Eh, eh, si seguimos creciendo, llamando la atención de más público, demostrándoles banda que estamos comprometidos aquí con ustedes y con el contenido que les traemos de darles cosas de calidad. Eh, ojalá que eventualmente logremos la meta de que nosotros tres estemos trabajando full time. Eh, siempre se les ha dicho que eh, eh, esto realmente lo hacemos por ustedes. Si no hubieran Visto ustedes esa reseña de Resistance Fall of Man en el 2008, si no hubiera habido buena respuesta con la reseña de Dead Space o lo que sea que hicimos, eh, este proyecto hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Pero gracias a que ustedes reaccionaron e hicieron algo al respecto, en ese momento fue ver, seguir, eh, registrarse en la página, este, comentar todo este tipo de cosas. Eh, no habría nada, ¿no? Sí. Eh, ustedes son los que han construido esto eh, con sus vistas, con el seguimiento, con el apoyo. Y pues desde hace mucho tiempo, desde que empezamos a hacer este cambio hacia Patreon, más que nada enfocado a Rafa, ahora también queremos enfocarlo a Adrián, dar ese push, tratar de llegar a esa meta. Eh, pues ustedes han demostrado que son los que quieren que exista el proyecto, ¿no? Les, les digo, vivimos en una época en la que ustedes tienen el poder absoluto de determinar cuando algo es exitoso o no lo es. Mucha gente llega al canal nueva pensando que por el hecho de que no tenemos 3 millones de suscriptores no somos exitosos. Yo quiero eh, realmente que que se den cuenta que es, es el caso contrario o sea uno de nosotros está viviendo ahorita full time de esto eh, con un salario completo esperemos que Adrián logre lo mismo eh, siento que eso ya es un éxito muy muy grande para esta eh, pues para este rubro para esto sí. la gente que se dedica para hacer videos en internet porque es muy difícil es muy difícil romper esa barrera eh, de encontrar una audiencia como ustedes banda que entienda que este tipo de cosas cuesta trabajo que en realidad es un trabajo que implica mucho tiempo invertido para que salgan cosas cosas que nosotros creemos son de calidad o son divertidas o lo que sea, ¿no? Entonces, ojalá eh, contemos con su apoyo en esta ocasión, Banda. Si no se puede, si de plano es imposible para ustedes, no se preocupen. No hay ningún problema. La situación es ver si sucede. Si no sucede, pues bueno, Regresamos Adrián, a otras Adrián otras. encontrará de un hecho, trabajo ah, sí. eventualmente. Ahí, ahí el problema más grande con el otro trabajo es que pues, no me va a dar la misma libertad del que tenía el otro. Tendríamos sí. que hacer ajustes. Ajá, pero bueno, aquí seguiremos. Aquí seguiremos, no se preocupen. Sí, entonces... Sí. Eh, estaría muy padre, es, es, sería completamente positivo para nosotros que ya... Eh, en lugar de andar buscando trabajo, Adrián pudiera concentrarse en esto de los gordos y les diera shows que ustedes están pidiendo, que ustedes quieren. Entonces, ojalá se pueda lograr, banda. Ojalá eh, podamos contar con su apoyo en Patreon constante, en Twitch constante, para que sigamos aquí por muchos años más. Lo que queremos es eso, que el proyecto se mantenga vivo por muchos años más, ya que, pues bueno, la relación que tenemos con ustedes es muy positiva también para nosotros. Entonces, les agradecemos mucho por el tiempo que han llevado eh, apoyando el proyecto, la forma en que lo hayan hecho. Si alguna vez lo hicieron y ya no lo están haciendo, Ustedes formaron parte de ese esfuerzo y ese movimiento. Entonces, muchas gracias, Wanda, por todo. Esperemos que este nuevo paso, que ha sido un poquito inesperado, que sí. es un poquito más acelerado que lo que fue, tuvimos con fue, Rafa. Fue sin chancla. Sí. Básicamente eh, fue así como, bueno, pues ahora pasó esto, ¿no? Se logre. Sí. Eh, sabemos que es muy, muy factible que en este mes, en agosto, no suceda. Porque sí. les avisamos con muy poco tiempo de anticipación. Pero bueno, teníamos que definir las cosas. Sí, no. Aparte, estábamos, yo estaba terminando de arreglar todo. Como mencioné, uno no se va del trabajo nada más no no bueno menos de que sea una situación muy catastrófica ¿no? pero, sí pero hasta... no fue el caso sí, pues, entonces pues, obviamente uno cierra proyectos todavía falta entregar varias cosas entonces sí. pues eh... estamos en sus manos banda ustedes determinan eh, qué va a suceder en el futuro les digo ojalá pueda ser el caso siempre existen las matemáticas ficticias ¿no? si uno de ustedes que está viendo este video donara un dólar nada más que son 20 pesos al mes créanos que ya estaríamos trabajando todos aquí full time incluso hasta podríamos contratar a Sam y sí. quizás a Gris no sé Entonces, sí bueno pero la situación de cada uno es, es muy, muy distinta personal sabemos es muy que distinta. es muy muy personal y apreciamos mucho a la gente que dona ese dólar que dona 5 que dona 10 que dona 20 que ha donado más eh, muchísimas gracias por ese apoyo eh, sabemos que no es su obligación porque el contenido va a estar ahí independientemente de muchos de ustedes si no, no va a estar ahí el contenido en una u otra forma porque queremos seguir haciendo esto. Pero gracias a que están ahí y confían tanto en nosotros y en lo que hacemos como para darles su dinero que tanto les cuesta ganarse. Y pues bueno, nos lo dan a nosotros para que nosotros podamos vivir de esto eventualmente. Entonces, muchas gracias, Banda. Muchas ojalá gracias, esto banda. sea positivo, ojalá logremos la meta. Vamos a hacer todo lo posible para eh, ayudar a incentivar y hacerles este ver que vale la pena. Eh, y pues vamos a darle, banda. Ojalá se, ojalá se. Ojalá mm -hmm. se dé. Entonces, si tienen algún comentario, como siempre, banda, por favor, en la vida después del podcast, en, aquí también vamos a leer los comentarios que ustedes pongan en, en, en YouTube, si es que nos están viendo ahí. Eh, en donde quieran colocarlas, en Twitter, en Patreon, en el Discord, donde sea, por favor, ya saben, nos pueden contactar. Siempre tienen una línea directa con nosotros. Nuestros twitters personales nos pueden preguntar cosas. A Adrián le pueden preguntar cosas. Uh -huh. A mí, a quien sea. Entonces, por favor, banda, no se caen las cosas. Que queremos que quede claro todo para que entiendan qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar si es que. La meta se, se logra dar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, creo que sería todo con respecto al tema de la semana. Vamos a pasar ya a una sección un poco más regular, que es el tema eh, de preguntas? la sección de comunidad. Entonces, pues vamos para allá, ¿verdad? Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para darle gracias a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros patreons que decidan donar 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Para más información, banda, como lo estábamos comentando ahorita en el tema de la semana, por favor, entren a patreon.com, diagonal 3 gordos B. Ahí es donde pueden ver eh, los cambios eh, que se están estableciendo ahorita en el, en el Patreon y este, las metas que ya tenemos, además de ver, este pues bueno todos los resultados que, que se han hecho porque también dice sobre todo el contenido. Uh -huh. Pero bueno, Rafa, ¿quién apoya o bien quién patrocina más bien el podcast de los tres gordos bastardos durante el mes de julio de este año? Muy bien, nuestros patrocinadores del mes de julio son Juan Gurs Estrada que nos dice, estimados gordos, muy buen Mario, me hizo reír mucho. Ojalá a la banda también le guste ver, eh, para ver más en un futuro no tan lejano. Eh, Mario Los Levels, Mario 2. Sí, el Gorosuan. Así es. Promoción desvergonzada: Instagram juan.e.herrera. Saludos desde la tierra del Weiswurst. Saludos. Gracias, muchos saludos. Armando Sánchez dice: ¿Qué onda, gorditos? Les mando un fuerte abrazo desde Monterrey y un saludo a mi amigo el Miguelón. Que me reclama que solo mando saludos y no pregunto nada. Que sigan pasando que la sigan pasando y chingón. Esta Gracias, hermano. Pauche Rebollo dice... Saludos, gorditos. Solo tengo tres preguntas. ¿Ustedes son los tres gordos bastardos? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Ustedes? Sí. Espero os haya iluminado. <laughs> Posdata, mándanle saludos a mis hermanas, la Cata, Kim y la Güera. Saludos. Posdata número dos. Ya háganle reseña en las clics tres, <laughs> No. No, no. va a haber streams. Los, los streams. streams. los streams que sí, ya van un poquito retrasados, pero <laughs> van a correr. Habrá, habrá streams, lo prometemos. Eh, gracias, Pauches. Maxi Durán dice: saludos banda, que esté bien. Saludos a mi, que estén bien. Saludos a mis amigos Johan, Michael, Sebastián y Gabo. Saludos. Gracias, Maxi. Rule One 257. Un mes más apoyando el gordeo. Gracias por tanto contenido de tan alta calidad. Gordito, saludos desde la capital de la fresa, Irapuato. Saludos, Saludos a, gracias. Saludos a Irapuato. Rambler, dos millones y medio por un depa de 60 metros cuadrados que se van al diablo. Seguiré buscando, gordos. Uh -huh. Mucha suerte, Rambler. Claro. Ojalá ya hayas encontrado algo, güey. Sí, man. <laughs> ya llevas un rato, Rambler, sí. con este mensaje. <laughs> Estamos trabajando en un cuento dedicado a ustedes, el cual les grabaré en audio y les mandaré para los fanáticos son como 10 páginas lo mando todo junto en varias partes varias partes el oso chambeador gracias al oso chambeador Jireiki fájese señor Rafa que no ve que se encuentran en horario de oficina saludos desde Monterrey curioso que lo digas porque efectivamente traigo camisa y, y estoy no, desfajado ah, no está bajado. Juan Ríos Grajales dice sigan haciendo un buen trabajo y larga vida al gordeo gracias Sebas de Tamos dice saludos gordos qué tal el anime esta semana Está bueno, pinche anime de las chicas del club de teatro. Está bien bueno, güey. Está bueno. Ah, de la madre. gente pregunta mucho, ¿cómo se llama? Eh, se llama. <laughs> no me acuerdo, ahorita, ahorita, lo, busco <laughs> ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos, También nos patrocinan Alejandro Zorrosa, Ajax Valencia, Caritino Esteban Meneses, Gasté, Huevito con Papas y Caotir, Jonathan BR, Luis Enrique Barrientos, Payatan Jarconen, Percival Álvarez y Samuel Osuna Rodríguez. Muchas gracias a todos ellos y a todos nuestros patrocinadores en general. Así es, ya saben, banda, que si quieren más información pueden entrar a patreon.com diagonal gordos B para ver cómo pueden apoyar a este proyecto y ayudarnos a que dure muchos, muchos años más. Así es, ¿cómo eh, se llama? El anime en cuestión se llama O oh Maidens in Your Savage Season. O oh, Damiselas en su época salvaje. <laughs> Lo pueden encontrar eh, legalmente en High Dive, H-I-D-I-V-E. La última vez con B de vaca. Así es. highdive.com eh, es un sitio muy, muy, muy parecido a Crunchyroll. Eh, sí si acepta pagos en cuentas mexicanas. Eh, uh -huh. Los animes también están subtitulados a español. Entonces... Sí. De hecho, en ese tienen este. Ay, ¿Cómo se llama este? Tienen Made in Abyss. Made in Abyss. Sí, es tienen Made in Abyss, Made in Abyss y varias cosas padres. Tienen en el como... gringo tienen Pat Labor. Pat Labor. <laughs> o sea, <laughs> tienen cosas como Blooming to You, que también fue una muy, un muy buen anime hace un par de temporadas. Entonces. Eh, en, 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 en En el. En el de Estados Unidos también tienen Legend of the Galactic Heroes, pero no el nuevo. El viejo. Tienen el viejo de como noventa y pico episodios. No mames, está buenísimo. Sí, entonces, eh, ya saben, bandadas, <laughs> si no sabían de la existencia de High Dive, esto no es patrocinado ni nada, solamente no. somos fans. Este, <laughs> pueden encontrar la aplicación en Android o pueden entrar al sitio. También tienen aplicación en Xbox. Sí, Ajá. nada más en Xbox. en Xbox. No tienen en Play, pero bueno, en Xbox tienen, por si quieren checarlo, highdive.com, su logo es como un changuito. Sí, es, azul. Un, es un mono. Es un mono azul. Muy es, bien. Muy bien, pues ahí lo tienen ese, ese es el anime. Ahí está el anime que estoy viendo y está bien bueno. El anime está bien vergas <laughs> Muy bien. Eh, pasando a otras cosas. Eh, Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana en la encuesta? Eh, muy en relación con eh, los documentales de Club Nintendo. Uh -huh. Dice: ¿Alguna vez leíste la revista Club Nintendo? Uh -huh. 62% dijo que sí. O sea que ya están viejos. 38%, 38 dijo que no. Están jovenzuelos. Depende. También este, me metí un poquito, bueno, para los que no sepan, en la, en la encuesta puedes dejar un comentario. Uh -huh. Este Y mucha gente lo que estuvo diciendo que contestó que no uh -huh. es porque no son de México. Uh -huh. Y entonces no existía como tal Club Nintendo en su país. Ya, ya, ya. Porque hay países donde sí existía, Colombia existía, uh -huh. pero hay países donde no hubo. Y en España, pues también... Nada que Tenían, ver. Otras, Tenían revistas. otras revistas. De hecho, muchos pusieron qué revistas leían en su país. Entonces, también nos significa una cosa de edad. Ya. Bueno, pero también puede significar. Pero también significa edad. que están viejos. Sí, o sea, <laughs> Llega un punto <laughs> en donde las revistas se volvieron un, algo completamente extraño y extranjero para la gente que nació con el internet, güey. O sí. sea, si le dices, ah es que tienes que esperarte cada mes, güey, a que te llegue un panfleto con un montón de. ¿Por qué tengo que esperar tanto? No tengo que esperar ni dos segundos. Mira, ahí está ah, información entonces, que es completamente válido y es muy ad hoc a su vida, entonces sí, no hay ningún es. problema. Porque ya ves que luego se ponen muy intensos. La gente dice, no es que si no lo leen, bla bla bla, no son gamers de verdad, así como, como la verdad. Oye, pues es que uno, uno, uno nace con lo que le toca, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Si, si tienes apenas 18, que ya eres un adulto para tal caso. Pues aún así, no te tocó el... ni siquiera el pedo de 2 k bro Ajá. sí no te tocó ni siquiera el W2 el Y2K sí. no o sea seguramente sabes de él nada más por, o sea, por pasada absolutamente o sea no el ser humano se va acomodando lo que es, le que es lo que le es más sencillo no y lo que, que le consumir, toca lo que le toca o, o como, tú dirías cómodo? qué pendejos okay. los de la plaga porque se murieron que no sabían que había no mames pues no había cómo curarse Hashtag antibióticos <laughs> o sea pues ni modo te toca lo que te toca nosotros nos tocó una época padre porque nos tocó la revista bueno, pues ahí se tocó una época, padre, porque les tocó YouTube. Así es sí, sencillo. Sí, sí, sí. Bien, pues ahí está. Muchas gracias por participar en la encuesta, banda. Gracias. Eh, vamos a pasar a las preguntas, que ya saben que tienen tres mecanismos para poder participar. Uno es a través del post del podcast inmediato anterior en 3gb.com.mx. Ahí pueden colocarla en forma de comentario. En nuestro servidor de Discord hay una sala especial para preguntas para el podcast. Es una sala completamente abierta. No tienes que ser suscriptor ni Patreon para poder participar. Solamente, te, solamente meterse a nuestro servidor de Discord, que es discordgg 3 b eh, o también pueden colocarla en el post de comunidad que colocamos semana con semana en YouTube. Que de hecho es ahí donde más llegan preguntas. Así es. YouTube. Muy bien. Pues bueno, eh, vamos a empezar con eh, Parcival241, que nos escribe de Discord. Que dice: Buenas, gordos, les traigo dos preguntas que no se relacionan en nada. Espero ser breve. Uno. A pesar de que juego muchos géneros, nunca le he entrado a los JRPG. Lo más RPG que he jugado son cosas como Nier Automata y Bloodborne. Nier Automata es un JRPG. Sí. Eh, y últimamente. De acción. Me... Sí, de son... acción, pero es un JRPG. Y últimamente sí, me han sí, causado sí, cosquillas sí. los JRPGs. Lo que me lleva a preguntar: ¿qué puedo jugar? ¿Qué puede jugar alguien nuevo en el género sin sentir que, sin sentir que se llenó de información y que nomás no avanza? He pensado entrar con cosas como Final Fantasy XV o esperar al 7, pero no sé qué también funcionen para novatos en el género. Juego en PlayStation 4. Eh, pues mira, el JRPG, como tal, el concepto de JRPG ha ido. Mutando. Mutando y se ha vuelto también más ligero de entrar, porque lo que sucede con los más tradicionales es que empiezas y es una muralla de texto. Y, Vamos a hablar de esta mecánica y, ¡Wow! y se tarda mucho en iniciar, en arrancar como tal la historia. Ajá. Uh -huh. Eso se ha ido mitigando con los años. De hecho, Final pero Fantasy. No ha desaparecido. No. Final Fantasy XV es un buen JRPG para iniciar. Es de acción también, no es por turnos, pero ya muchos no son por turnos. De hecho, es esa, esa tendencia está a la baja. Ajá. Hay muchos más juegos de acción porque a la gente le gustan más. Ajá. Uh -huh. Final Fantasy XV es un bueno porque empieza relativamente rápido. Uh -huh. eh, por otro lado, los Tales of, aunque pueden ser como estandartes del género, porque aparte son muy ortodoxos en muchas cosas. El inicio es súper lento. La mayoría tiene un inicio súper, súper lento. Lo único que podría decir medio empieza rápido es el seria, medio. Pero aún así, mira, cuando ya, no, ya la barrera no es tan grande, y si, ya que superas esa barrera, como que llegas al ritmo y te puedes ir. Digamos mm -hmm. que sí hay un poquito de exposición para que te expliquen el mundo, el contexto. Luego lo que ocurre es que los JRPGs tienen mundos muy complicados, muy enredados. Entonces, eso sucede. Los mejores juegos del género, cosas como Persona 5 o Persona 4, también empiezan lento. Ajá. Hasta el eh, Crono empieza lento. En Crono empieza lento también. Entonces, es una es un muletilla que tiene el género que no ha podido quitarse. Que también no siento que sea necesario que se la quite porque luego sí es. es Prefiero que haga eso, que me expliquen que es un falsillo mira, y un así bien. Mira. A que luego me entera las tres horas y mejor voten. No sé, no sé si les ha pasado, pero luego las películas eh, de anime, mm -hmm. especialmente las que son así como esta no cuenta, esta no es canon, o esto es un one shot de una idea que se le ocurrió al director, mm -hmm. ¿no les pasa que están viendo la la película de repente llega el villano final y se le hace una cara y dice, "Yo soy tal güey", y así como dice, es?" <laughs> y es que yo parecía en el inicio de la película y me convertí en este villano así como es un güey que nadie le interesa, <laughs> y, y finalmente es el villano más grande de la película, Ajá. y entonces pierde impacto porque no te importa. Eh, la pelea final no es importante porque el villano no es nadie, mm -hmm. Ajá, es un <laughs> Es un obstáculo mínimo porque uh -huh. no tienes ningún tipo de emoción sobre él. Es el caso contrario con los JRPG. Estos inicios lentos generalmente ayudan a que te importe en el mundo, o si hay un cambio importante en él, lo notes. Así como, es que no mames, todo cambió, ahora todo es diferente. Uh -huh. es, es por eso. Eh, se tarda mucho, indudablemente, y a veces puede llegar a ser muy agotador. En algunos casos puede sí, ser puede llegar hasta a ser que tenga tedioso, pero, el control, pero sí yo creo que tienes razón, los JRPGs tienen payoffs más Sí, eh, generalmente, generalmente tienen eh, recompensas, recompensas, o sea, recompensas sí. en forma narrativa mucho más impactantes, porque como uh -huh. te... tú no tú no solo conoces el mundo, en los JRPGs generalmente los recorres ya sea en diferentes épocas uh -huh. o simplemente vas de punta a punta en el continente, porque no es lo mismo que con Skyrim, ¿no? Skyrim que es un juego más occidental, sí, conoces todo de Skyrim indudablemente, lo caminas todo, uh -huh. pero no es un continente o el mundo entero, ¿no? Entonces cuando algo pasa en... Un juego donde. No, es que ahora el planeta se partió a la mitad, literalmente. Porque también son de ese tipo de historias. Es que un payaso partió el planeta sí, a la mitad, hombre. Sí. <laughs> Facts. Este, Facts. <laughs> es, tiene más peso por lo mismo. Entonces, ahí está. De hecho, una de las razones por las que Final Fantasy XV luego no, no se siente con tanto impacto. Es porque a pesar de que si estamos en una situación de vida o muerte. Está más contenida que otros JRPGs. Y partieron su narrativa en películas y sí, series. Sí, es un desayuno madre. Pero bueno, sí. eh, funciona. Eh, Pero de entonces, Final 15, funciona. como resumen, Final 15 es un buen punto para empezar. Los Tales también es un buen punto. La serie de Nino Kuni también es muy buena Nino para Cuni. empezar. De hecho, eh, inicia muy rápido el 2. El 2 se inicia muy, muy rápido. La serie de Valkyria Chronicles, a pesar de que sean JRPGs tácticos, también son JRPGs. Y yo recomendaría Persona. Persona lo que tiene es que tiene un gancho muy padre. Y Persona 5 en particular ha funcionado mucho para que gente que no juega JRPGs comúnmente lo haga. Porque hace divertido la mecánica de peleas por, eh, por turnos. Tiene una historia y personajes muy padres que te enganchan. Entonces... Están taladrando. Que Van no sé qué está haciendo el vecino, pero luego el vecino... Tengo una teoría de que mi vecino de arriba... Es como un artista o Tiene un taller. O, o hace muebles, güey, un pedazo. Sí, es que sí, de repente. O sea, <laughs> hemos estado aquí grabando ya tarde. Ajá. Ya tarde. Porque, pues ya saben, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. ¿Mm? Y de repente, así como 11 de la noche, 12 de la noche, y empieza. Así pa, 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 pa. Pa, kick <laughs> Y obviamente no podemos grabar. Una disculpa, Wanda, por el sonido, pero bueno. Eh, retomando, Persona 5 puede ser una muy buena opción para empezar. Eh. Es un excelente JRPG, en mi opinión. Creo que es el mejor que ha salido en muchos años. Uno que es muy bueno y que tiene un mundo bien explicado. Tiene giros narrativos chidos. Eh, más que nada por el señor escritor. Eh, y que pasó muy desapercibido por muchas personas y que va a salir por donde en el Switch es Dragon Quest 11. Sí. Empieza es, un poco lento. Empieza un poco, un poco lento, pero pasa lo que dijo ahorita Adrián de que se toma su tiempo para que la recompensa narrativa valga la pena. Pasa en Dragon Quest XI. Sí, entonces, sí. Eh, es un buen juego para empezar. Si quieres algo mucho más light, Child of Light puede ser una opción. Child los Child of juegos light, de South Park. Child of Light mm. y los juegos de South Park son de Ubisoft. Esos tres son de Ubisoft. Este, no son JRPGs en el sentido más tradicional de la palabra, porque no son japoneses, pero tienen mucha inspiración de ellos. Entonces, prácticamente son JRPGs. Sí, sí funcionan mucho como ellos. Pero son más cortos. Especialmente el de South Park empieza en chinga loca. Uh -huh. Shadow of Light sí se tarda un poquito en empezar, pero nada comparado con cualquier Tales sí. Entonces, pueden ser esos dos, como bocadillos iniciales. Okay. Persona 5 está barato. ¿Qué <laughs> Bien. más nos preguntan? Pregunta 2: ¿Qué diferencia a una expansión de un DLC? Siempre he querido que se ven diferentes, se, se ven diferenciadas por la cantidad de horas de contenido que tengan o qué tanto afectan al original, pero he visto DLCs inmensos que son catalogados como eso. Okay. DLC y viceversa. Así que, ¿qué nos diferencia? Ok, mira. Eh, hoy, hoy, hoy en día, una expansión es un DLC. Uh -huh. Un DLC es una palabra más amplia que expansión. Porque contenido un DLC, descargable. Contenido descargable. DLC significa nada más contenido descargable. Eso es lo que significa. Un DLC puede ser un skin, puede ser un arma, puede ser un boost de experiencia, como puede ser una expansión entera, puede ser nada más un capítulo. Pueden ser muchas puede ser un personaje de peleas nada más puede ser muchas cosas dlc es una palabra más elevada eh, que abarca más que abarca cosas. más abarca más cosas que solo una expansión es un conjunto más grande así es uh -huh. una expansión generalmente expande el título que estás jugando como puede ser narrativa como nuevos capítulos para tu novela. Una, una nueva sección del mapa. Una nueva sección del mapa. Pueden ser mecánicamente hablando, como Brood War, ¿no? Que sí expandió la historia, pero lo que expande realmente Brood War es el set de reglas y cambio de unidades para el competitivo. Dios bendito. Eh, una disculpa, banda, pero no podemos grabar en, en otra hora hoy. La palabra de expansión generalmente se usa para algo que cambia drásticamente el gameplay. De alguna forma, ya sea más gameplay, más horas de historia o sí. cambios de mecánicas. Así es. Pero DLC está arriba. En el sentido de que todas las expansiones ahora son DLCs. Antes no. Antes una expansión la tenías que ir a comprar. Y generalmente era un disco separado. Con Brute. De hecho, hace, poquito, hace nada hablamos de War también ahí caben cosas como Persona 5 Royal, que es una expansión en el sentido de que, pues, bueno, cambia el juego, pero es un juego nuevo. Es un juego nuevo porque no, porque no necesitas el otro. Entonces, para eh, es muy ambiguo, pero sí, como dice Adrián, si quieres entenderlo sencillamente, DLC es un conjunto muy grande que abarca todo el contenido que puedas descargar para tu juego y expansión, pues puedes ya llamar puedes nombrarlo si así lo deseas cosas ya muy sustanciales que cambien obviamente sustancialmente el juego así es valga la redundancia eh, ya es muy raro que te vendan una expansión en físico es uh -huh. sumamente extraño Tienes. dice muchas gracias por su tiempo espero no haberme extendido o demás o que hayan sido preguntas repetidas pasen no, la no. verga su viernes y el fin de semana también para gracias. ti muchas gracias, muchas gracias. nos escribe bolillo killer de discord que dice qué opinan de la posibilidad de meter publicidad en las pantallas de carga de algunos juegos para que estos se moneticen lo ven muy tonto tras mucho pensarlo a mí no me molestaría comerme publicidad para obtener skins o monedas dentro del juego para las skins, sobre todo en juegos multijugador, porque sí sería molesto un comercial de coca durante la campaña de un juego o en media partida, pero en tiempos muertos, ¿por qué no? O publicidad estilo telenovela mexicana, cosas como que un personaje muy querido durante la campaña admita que es súper fan de los taquis fuego y este producto sale en, juego, en el juego de manera ocasional. Bueno. Mi otra pregunta es rara. Eh, Primero, con respecto a la publicidad, siento que es un poco problemática más que nada si el juego ya lo pagaste 60 dólares. Si sí, es un juego budget, así que te costó 20 y es un multiplayer que va a durar muchos años Quizás. y está dando contenido gratis, ok, lo puedo ver, pero así de, oye, ya pagué 60 dólares por este producto. Es que aparte tú estás diciendo que aparte por ver la publicidad te dan monedas dentro del juego, eso no pasaría. ¿Por qué habrían de darte algo? O sea, es que ya yo o sea, entiendo es por es qué Pero, esto que me estás mencionando hablando, ya pasa. Estoy hablando pasa. como, estoy, estoy, estoy hablando bueno, como okay. un güey de, de junta de negocios. ¿Por qué sí. le daríamos algo? Ya está viendo el comercial. Um, <laughs> ocurre en Street Fighter 5. En Street Fighter 5 ves que tienes la opción de, eh, de ver contenido patrocinado y uh -huh. de apagarla. Uh -huh. Si te chutas contenido patrocinado, que generalmente eh, son así como que anuncios muy eh, fugaces antes de una pelea o algo así, te dan un poquito más de Fight Money. ¿Cuánto es ese poquito más? 17. Ajá, o sea, nada. te están dando nada. Yo sé que te están dando nada, pero digo, Porque a lo mejor podría Ya pasa. El, ya ajá. pasa. En los juegos de deportes hay anuncios. En el NBA 2K hay. Uh -huh. Y no te están dando ni madres. No el viejo sí. ya te costó 60 dólares. Uh -huh. Entonces. Ahí la gente no los toma tan mal. Porque se asemeja a lo que pasa en la tele. <laughs> es un juego de deportes y en los deportes están plagados de anuncios también. Entonces no se no se nota tan mal. No no Una está simple tan mal, asociación sí. de es que también pasa en el otro lado. Es una simulación. Supongo también. que sí. O sea, como es una simulación también debe de haber este tipo de cosas. Bueno, pero, están co permitidas. Eh, pero, no sé si deberían. Están eh, permitidas. Más bien están permitidas, pero sí las dejamos pasar. Ajá. Ya pero luego cuando imagínate la gente que luego pasa es... más las cejas. ¿Te acuerdas de la quest de... Final Fantasy 15 de... de la, del del, del, del ¿Noodle? Cop Noodles Sí, es, cup noodles. Es, 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 esa, esa, esa cuesta horrible. Sí, porque está. aparte es, 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 es flagrantemente un anuncio y así como tú Anuncio de Cop Noodles tenemos que matar un Por un, un detalle... Para extra. Ponerlo en la cup noodles. Nosotros en las reseñas principalmente nos quejamos cuando las pantallas de carga son muy largas. Con los anuncios se dan a huevo largas. Sí. sí. Y no, hermano. O sea, te, tengo, yo ya voy para el otro lado, ¿eh? No, no, pues ya estamos saliendo de si ese. Es bache. Juego, <laughs> si es un juego free to play o me costó 20 dólares y el está. Ok, lo puedo aceptar, güey. Pero si ya pagaste full price, no, no. no. Y o sea, los juegos de deportes, no es como si el pinche año siguiente no a sacar otro. <laughs> sí. sí uh, está bien. <laughs> bueno. Pero bueno, sí sucede. De hecho, hay juegos que sí lo hacen. Sí, yo no, yo particularmente no o sea, hay situaciones en las que podría verlo pero. Dice, bueno, mi otra pregunta es rara. Hace ya muchos años compré una playera de ustedes a través de Kiching y pues nunca llegó a mi domicilio. Mucho tiempo después me llegó un aviso de que tenía un paquete en el Estado de México y pues como yo soy del centro pues nunca fui por la hueva. Para mí era más bien un experimento porque jamás he comprado objetos físicos vía online y pues no busco ni me interesa ninguna compensación. Solo tengo curiosidad de saber si ustedes saben qué le pasa a los pedidos que no llegan. Eh, mira lo que ocurre con los pedidos, eh, le pedimos a toda la gente que si llega a tener algún problema, que es que nos contacten. Eh, luego lo que ocurre es que eh, la paquetería es manejada por humanos y luego hay errores. Entonces, si no te llegó a tu domicilio fue, puede ser por dos razones. Desafortunadamente, eh, luego eh, la gente que nos compra en la tienda no coloca bien su información, se les pasa a poner el número de la calle, digo, el número el del domicilio, postal. el código postal Ay. o lo que sea. Eh, hay que poner su información y revisarla muy bien, ¿no? más que nada por su seguridad de que su, su, su producto Llegué, llegue. Bien. Bien. Y la otra es que sea un error del sistema de paquetería. Si esto llega a pasar contáctenos para que nosotros contactemos a Kiching y, y si ellos, no? que ellos son los que se encargan de la logística de envíos, se encarguen de ver qué pasó con su paquete. Sí, porque a nosotros nadie nos dice ya les llegó. Sí. Porque no. como nos, nosotros vendemos vía Kiching, el que le llega es a Kiching, es información. Uh -huh. Y luego con dos días de lag, Kiching me dice, ah, este ya se contó como entregado. Ah, bueno, uh -huh. entonces uh -huh. yo supongo que ya llegó. Entonces, uh -huh. eh, si hay un error y no les llega su paquete. No duden en contactarnos. Obviamente tú te tardaste mucho tiempo. Sí, y ya no sabríamos qué pasó. Ahora, ahora yo creo que esa ya, esa ya está muerta. Sí. Porque ya pasó mucho tiempo. De hecho, es más seguro que ya han tirado ese paquete, porque si tú no mm, No, lo que luego ocurre los con mandando, los paquetes es que sí, me claro. los regresan. Ah. Luego llega el señor de FedEx que viene a recoger los paquetes. Oiga, esto es para usted. Y es una caja toda madreada que se vio... Que se ve que vio el mundo entero. <laughs> o por lo menos todo, todo México. No llegó. Entonces yo contacto a Kiching me dice, esa orden se, se, se canceló, va a tomar como cancelada y se le va a reembolsar al, al, este, a la persona. Entonces... Porque no se encontró, hubo problemas con la entrega o lo que sea. Si no ocurrió esto contigo eh, y todavía tienes tu información, puedes contactar a Kiching a ver qué procede. Sí. <laughs> eh, porque no queremos que te quedes con... Con este, sin tu paquete y si ya se te cobró el dinero, más que nada, ¿no? Entonces, sí. eh, si tienen dudas o problemas, banda, pueden contactarnos, pues a través de Twitter, de preferencia mail mailchoybastarza.gmail.com para que podamos ver su situación, banda. Uh -huh. eh, luego mucha gente pregunta, ¿es que nos pide, oye, ese que os va a llegar, lo que sea, aquí está la orden, ya está confirmada, se va a ir el día de hoy, no sabemos cuándo va a llegar, pero preferiblemente uno fuera. o dos días, ya está. Ese tipo de cosas, por favor, contáctenos, no nos toma muchísimo tiempo checar. Entonces, no se queden con nada, banda, porque lo que queremos es que llegue su producto. Okay. Entonces, una lástima que no, no hayas recibido tu producto. Este, Ojalá, este, si algún día decides este comprar de nueva cuenta, eh, se concrete sin ningún problema tu, tu envío, ¿no? Sí. Entonces, una disculpa por lo que haya pasado. Desafortunadamente, nosotros no podemos, no podemos saber qué pasó. Cuando yo le entrego las cajas al señor de FedEx, yo ya no tengo ningún tipo de autoridad y no puedo hacer nada al respecto. Sí. Ah, entonces, sí, una disculpa que haya pasado esa situación. Bien, pues muchas gracias por tus preguntas, este, Bolillo Killer. Nos escribe también eh, Maxi de YouTube que dice Hola goritos, tengo una pregunta existencial. ¿Creen que con la subida de los precios en tarjetas de video, el PC gaming tiende a morir salud? Gracias. Lo digo porque la competencia de Nvidia, y, eh, de Nvidia y AMD deberían ser las consolas y resulta que con nuestra hermosa economía hasta la tarjeta de video más barata para jugar decentemente se acerca peligrosamente al valor de una consola y uno comienza a cuestionarse. Saludos y muy buena vibra. Mm. La competencia de Nvidia y AMD no son las consolas. No, porque las consolas usan AMD. Sí. <risa> las <risa> consolas son clientes de AMD. Sí, las consolas. Sí, esa guerra es de, tiene como derivado las consolas. No, es, es, esa guerra de. De tarjeta gráfica. De tarjeta gráfica con consola está en su mente, banda, porque no existe. Ajá. Las consolas le piden a los manufactureros que les hagan chips, chips y, y, tarjeta y procesadores para gráficos. Sus o sea, la tarjeta gráfica que tiene el Xbox One es hecho para el Xbox One, efectivamente, pero está hecho para AMD. Sí. Entonces, eh, no. Ahora bien, no va a desaparecer el PC Gaming eh, por eso. Sí está caro, indudablemente. No lo vamos a negar. Conseguir una tarjeta es caro. Especialmente si quieres una... Que te pueda durar muchos años bien. Porque mucha gente dice: No, es que con 15 mil pesos puedo hacer una. Ok, sí, seguramente puedes hacerte una compu que pueda jalar los juegos relativamente bien. Mm. Pero todos sabemos que la gente que es entusiasta de mm. esto, generalmente no nada más es para que corra. Mm -hmm. Porque así son. Ajá. Sí. Pero no está mal. Uh -huh. Haces un gasto muy fuerte en tu PC para que los juegos sean muy baratos. Los juegos sí son mucho más baratos en PC y corren. Eh, en teoría, mejor. Porque tu PC en teoría es mejor, ¿no? Uh -huh. A veces no sucede porque depende mucho del que esté desarrollando el juego, pero bueno, ese es otro problema. Si es este... porto o no, si está diseñado originalmente para la PC pero y... y luego pasa. En fin. No va a pasar. O sea, no, no. porque el, la subida de los precios sea. Eh, bueno, como está ahorita. Como está ahorita, no va a ser. Si llega a puntos escandalosos, pues sí, ¿no? Pero es que ese es el otro problema. No es lo mismo vivir en México o Latinoamérica que vivir en Estados Unidos o Europa. Uh -huh. El nivel de vida y el nivel de ingresos es sumamente diferente. Entonces lo que puede estar sucediendo es que sí sea caro para Estados Unidos, pero no sea monumentalmente caro. En cambio, nosotros que pues, constantemente estamos luchando contra el dólar, uh -huh. se vuelva más caro. Es como mencionamos hace tiempo con los juegos. Los juegos para nosotros son más caros. Ahorita están a veces hasta 1.600 pesos, ¿no? Nintendo. De, ne, dependiendo de la compañía. Ah. Nintendo. Pero realmente nunca han cambiado de precio. Siempre han costado 60 dólares. Entonces, las, las tarjetas sí han subido de precio, eso sí. Sí, sí han subido de precio. Hace año, año y medio con lo de la criptomoneda, subió estúpidamente, cabrón. Y mm. no ha bajado realmente tanto desde esa época. Pero se siguen vendiendo. Y las consolas son clientes. Sí. sí. Todas. Todas. <laughs> así es. Creo que, el, creo que el Switch es el único que tiene algo de NVIDIA ¿no? Sí. Eh, no es un Tegra, pero es como algo así, pero mejor, mejor mm. según esto. No sé. De chipset de Nintendo, la verdad, no sé nada. Solo sé que es envidia. Mm. Mm. Pero bueno, eh, mm. es cliente Nintendo. Sí. O sea, lo tienes, Maxi. Me escribe también Alejandro Félix Morales de YouTube que dice: Hola gordos, muy buen día. Tengo dos preguntas. La primera vez, ¿alguna vez hubo algún juego que les picara el gusanito de querer comprarse una consola solo por ese juego? O al menos que les haya dado el empujón de saltar a la siguiente generación? A mí me pasó, la única vez que me ha pasado algo parecido fue cuando quise jugar Mass Effect. Mm. Y la única forma que yo tenía barato de jugar Mass Effect era comprando un Xbox 360. Digamos que pude haberlo intentado jugar en PC, pero dije: Bueno, no, pero estaría te... bien para el proyecto tener un Xbox. Entonces, en, esa que... época, en esa época eh, no digamos que era mucho más caro conseguir la PC que el 360 uh -huh. que estaban muy baratos y pues, sí la forma más económica era conseguir un Xbox 360 y así poder jugar más Effect porque por un tiempo fue exclusivo de Microsoft de, de uh -huh. Xbox 360 entonces eso es lo más como generalmente normal que me ha pasado generalmente yo antes ahorita no no porque compramos las consolas para Sí. Jugar los juegos día uno. Pero en su momento me, me esperaba que hubiera ya una librería que me gustara. Así como, mira, están estos ya 5, 10 juegos que me llaman la atención. Es momento. Aunque nunca me he comprado un Xbox 360. <risa> 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 Ni un Xbox One, fatal caso. Ni fatal caso. Nunca has comprado un Xbox. Pero tengo todo. <risa> <risa> y aún así, no saqué. Ah, tiene tengo mucha suerte. El, el ah, mundo tengo quiere muchas, que tenga un Xbox. El mundo quiere que Adrián tenga un Xbox sin que él y, pague un y centavo. Y este Adrián ver. no los prende. <laughs> no, 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 sí, sí, sí los prendo. Para ver High Dive. <laughs> Mi máquina de high dives. No mames. Sí. Pero es que la mayoría lo tenemos en Play porque todos. Manda, Play. a veces la vida es injusta. Por muchos años estoy jugando en 360. Ajá. La última consola. Bueno, nunca compré un Wii, pero la última consola fue un Play 3 que compré. Mm. Eh, de esa generación. Y estoy jugando muchos, muchos años Xbox 360. De hecho, así le dije a Rafa que se comprara uno. Ajá. <laughs> así sí, sí, así empujé fue como a empujó a Rafa. Exactamente. Rafa, tienes que comprar un Xbox 360. ¿Por qué? ¿Por qué, Adrián? ¿Qué tiene el Xbox 360? ¡Ah! ¿Cómo no estoy jugando esto? ¿Cómo no estoy ¡Ah! jugando esto? ¡Ah! Y fue Gears y Bioshock, de hecho. Sí, Bioshock, más que nada, porque Gears ya lo conocía, pero sí cuando me enseñaste Bioshock fue. Oh, y ahí está tu respuesta. Maxi, <laughs> uh -huh. ahí sí. está tu respuesta. Uh -huh. eh, dice la segunda, ¿cuáles son? Ah, las no, perdón, Maxi, no, Alejandro. <coughs> sí, 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 Alejandro sí. Félix. Sí. Eh, la segunda es, ¿cuáles son las compañías que ustedes podrían decir que se arriesgarían a comprar sus juegos sin necesitar demasiada información? De esas que tengan un sello de calidad para ustedes. No es tanto mm, por compañías, no. pues creo que la más cercana mm. es Rockstar. Y sí, aún así bobo. no he comprado todo, porque o sea, de Rockstar no tenemos ni de, ninguno de los de carreras ni tampoco o el de pero tiempo. bueno digamos que ya el Rockstar del 2007 para acá Ajá... ¿Qué, qué ha sacado güey pues nada más GTA GTA, GTA y, sí, sí. Sí. y ya porque güey o sea ya como o sea, supros, bueno pues, esa como que coincide porque también nos saca tanta mierda no Ajá. pero y generalmente no es por compañía entera porque creo que a ninguno de los tres nos interesa todo el repertorio de IPs que tiene una compañía ni Microsoft ni Sony ni Nintendo, mm -mm. ni Capcom, ni Ubisoft, ni nadie. O sea, sí, nos gustan los ni juegos. Ni Atlus tampoco. Ni At no mames, Atlus saca unas cosas rarísimas. <laughs> nos gusta Atlus, pero hermano, no compararé todo lo que sacan, ¿eh? ¿no? Este. Quizás más bien sería por, por franquicia. franquicia. yo diría por franquicia. Bueno, Te puedo decir, por ejemplo. Otra, que, perdón, eh, antes, de que, antes de que hagamos la diferencia. Otra que estoy pensando esto es From. Bueno, From por ahora. Pero es pero, pero, from del 2007 para acá, o sea. From eh, Post Demon Souls. Quizás Firaxis, güey. Porque también es que o es, es lo mismo. Es, es, mismo es lo Rock, mismo, o sea, Firaxis saca XCOM y saca Civilization y ya. <laughs> y ya. Ajá. Pues sí, es que esa es la cosa. Estamos hablando. O sea, si una compañía de... se dedica a hacer una cosa y esa cosa nos complace, pues supongo que sí, sí podría sí, cambiar pero... como eso. Y además, bien lo que estamos haciendo ahí es que Ferax hace dos franquicias que nos gustan mucho, entonces mm -hmm. compramos sin pensarlo mm -hmm. esas dos. Aún así, no cumplimos la regla por completo, porque yo no he comprado los DLCs de, de Civilization 6. Me falta el último. Yo pensé no que lo había comprado y no lo he comprado. <laughs> no he comprado los DLCs de XCOM dicen que están muy buenos pero no los he comprado y la verdad dudo de comprarlos porque no tengo el tiempo para aventarle 100 horas para sacarlo del DLC bueno para disfrutar la aventura con el DLC porque se integra a la aventura este... Bueno, pero eso más bien sería de que arriesgarnos, o sea, él pregunta que cuáles nos arriesgaríamos Sin saber sí, nada, sin saber nada. Sin saber Pues te digo, o sea, yo te podría decir que sí, que los de Firaxis, pues sí, sí, compran la expansión. O sea, o sea, yo, no, sí. yo, yo me acuerdo haber leído de, de Civilization Amos lo que pusimos en la página escrito uh -huh. y aún así sabía que lo iba a comprar, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, con, pero son franquicias en específico. Franquicias en específico, te, te y... iba diciendo que yo Street Fighter, cuando salga Street Fighter 6, yo lo voy a comprar. Uh -huh y ya el siguiente Souls el siguiente Souls o eh, juego de Souls, o sea, el Elden Ring, mm. cuando sal, lo vamos a comprar. Pero no por lo, no no diría que Bandai. No, no por no, el amor no, de Dios eh, no, no. no. No 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 From Software de Bandai es, no se sí, hay que revisar. Y eh, pasa lo mucho mismo, o sea, cuidado. Las IPs de Sony hay muchas muy padres. Si sale un nuevo uncharted seguramente lo compraría. Pero Days Gone, uy, o sea, porque el proyecto vamos a jugarlo, uh -huh. pero personalmente no. Uh -huh. eh, algunas que ya no sería más effect. Esa sí habría que checarlo. Te, ese sí, sí ya, ya te que lo checaría. Todo o sea, lo de va. Ya va a llover. Ya va a ver. También, también, también Bethesda. Igual, Específicamente eh, oh, oh. Bethesda Studios. O cuando sea, salga. Eh. No, no hizo Perdón, no. no cuando salga. Si sí sale el siguiente Dragon Age. Sí, sí sale. Sí sale. Va a estar muy checadito. Va a estar muy checadita. Bethesda. 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 Ese perdió los privilegios. Ya. Yeah. Bien, cañón, Los pulso los perdió aparte. Si, sí, la otra franquicia que compraría sería persona. Sí, si no importa lo que pasara. Mm. Pero solo persona, no Shin Megami. Sí, o sea, okay. <laughs> esa cara, esa cara. O sea, es que he tratado de comprar la, la, la gran mayoría de juegos Shin Megami. Me gustaría tenerlos así como que todos, pero el gusto y la, el, la, el codo uh -huh, no mucho. me deja hacer. Ah, sí, es que quiero comprar los Devil Survivor para el Play 2 y todo eso. Me gustaría tener así como una colección de Shin Megami. Pero <laughs> ¿Cómo no se lo llama? Hago. El Digital Devil Saga. No uh -huh. mames. <laughs> es, como, es como de un purgatorio. Uh -huh. Oh, Dios. Yo, te, yo tenía ese, pero el problema es que. El termina en el 2, Entonces termina en nada, uh -huh. por así decirlo. puta me cago, la madre. No porque el juego esté malo, pero en otras épocas estaba más morro. Entonces terminé el juego y así como, ¿qué? Ya me voy de aquí. Sí. <laughs> no está mal el juego, indudablemente, uh -huh. pero sí. Sí me, sí me partió las sí, bolas. No, en es... ese momento. Quizás ahora lo apreciaría más. Civilization compraría todo. Civilization está hands down, mira, aquí, dame esa droga, hermano. Uh -huh. este, sí, Civilization, este, ¿qué otra cosa? Digo que XCOM está en ese bote. Aparte, o sea, salido dos, también mm, no es sí. mucho. Fire Emblem, Fire Emblem. Como Zelda. Fire Emblem, Zelda. Porque Fire Emblem nos saltamos el. Ah, el que venía en tres. Ah, ¿no? el que venía en tres. Sí, pedazos. pero fue por statement de la. que lo partieron. Sí, así como pero no voy, si voy a ahorita comprar el ahorita este. Houses, pues claro. Sí, sí, Tree Houses. <risa> <risa> tree houses ya está en el bolsillo. Sí. Eh. Zelda, no sé. Porque. No, yo Zelda sí ya me lo checo. Sí. O sea, yo, yo, yo Zelda. Yo creo que sí lo compraría, pero de todas maneras. Dando un pequeño. No lo disfrutaría. Porque... <risa> 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 voy a comprar esto, pero no lo voy a disfrutar. <laughs> no, es como por cosas como tú, de, quizás. Tú, en tu caso, Twilight Princess uh -huh. o Link's Crossbow Adventure, cosas Pero eso no es un Zelda, güey. más no es pues un spin-off. <laughs> sí, no, pero Yo estoy hablando Proper, sí. Zelda. proper o sea, Zelda. O sea, si sale el siguiente, el Zelda Breath of the Wild. Skywatch ¿vamos, uh -huh. ¿vamos a cuestionar comprar el Zelda Breath the Wild? Por World supuesto 2 -2? que no. No. Por supuesto que no. Pero investigaríamos perfecto. al respecto. Pero sí investigaríamos. Are we actually going to do that? <risa> no. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué más? De hecho, no te diría de Guilty Gear porque ha habido juegos de Guilty Gear. No, ya, yeah, o sea, es que, que parte de Guilty Gear saca un montón de revisiones. Sí. Saca un montón de revisiones. Uh -huh. La neta. Sí, hasta o sea, ahí. Es lo, es, lo, es lo que más podemos decir. O sea, Resident Evil Main. O sea, sé que voy a comprar Resident Evil 8 cuando salga. Mm. Supongo. A menos sí. de que sea así como. ¿What the fuck's going on, man? Y de repente se convirtió en un juego de ositos. Sí. <laughs> Dios. Pues, yeah. ¿sí? ya Pues sí, serían por franquicias, no más por que compañía. Porque ¿Por por no le compraría todo a Capcom. No, 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 no pero por, por, por franquicias de el de compañías, quizás. Imagínate comprarle únicas... todo a Konami. ¿Qué, <laughs> ¿Qué, co qué cosa te voy a... Pes y contra que va a sacar. Ya. Ah, no mames, no me acordaba del contra. <laughs> uh, yo creo que de compañías, entonces las únicas dos que podríamos decir en ese momento son From. Eh, software y Firaxis y Rockstar. Y Rockstar, ya, yeah. ya no se me ocurre otra. Sí, sí, está ahí. Sí, pero porque aparte su output es 50 compañías. Pues pero es que ese es estudio Naughty Dog, maybe. Pero es que también cuando no, se dan... no, no, o sea, Naughty no Dog es lo mismo. O sea, ya sé ustedes que ustedes no compraron el, el, no, el, 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 el nuevo, el de Chloe. Este. ¿Cómo se llama? ¿Made Navis? No, no, Made Navis es un anime. ¿Es un anime? Los Legacy, el Uncharted el último. Eh, no, yo no lo compré. Mm. No, y tampoco compré la colección que sacaron de Jackie Daxter. Me valió cacahuate. Mm. No, no, no. No, no, no. Naughty Dog tampoco entra. Naughty Dog entra un charte mm. de Last pero no Jackie Daxter y. Si y sacan nada. una IP nueva. Y sacan una IP nueva, eh, eh, me interesaría. Ya, yeah. ahí está. Porque ni siquiera Insomniac. Pues sí. Así como Insomniac no, también me no, pero no, también no, sacan no, unas no. cosas y no las veo. No, 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 para nada. No. Pues sí. Es que salen muchos juegos, banda. <laughs> No tienen ni idea de la cantidad de juegos que salen al año. Bueno sí saben porque les decimos cada semana. Sí. Y aún así y, luego se nos van. Y Algunos. Nos van. Pues sí. Bueno. Vale pues dice un saludo y que el gordo siga mucho tiempo. Muchas gracias Alejandro y pues muchas gracias a ustedes banda por llenar esta sección con sus preguntas. Les agradecemos infinitamente por haberlo hecho. Nos vemos la siguiente semana en comunidad. Ya vamos a terminar este desmadre banda así que vamos a despedidas. Pues bien, bandano y aquí ya en la parte final final de este episodio tenemos regalos que nos manda la banda Adrián. El Liquid Dragoon dice que onda gordos. Ya llevo cinco meses acá en la Ciudad de México. Es hora de los regalos. Nice. Pases de Crunchy son tres. El Years 4, así lo escribe él. Para todos ustedes. Mi novia se volvió fan de esta saga y empezamos desde el primero en marzo y ahora vamos en el Judgment. Uh, bro gauch. Ya que sigamos sí, al cuatro Aquí el código, según yo, es para PC o Xbox. Pues es que es este. Micro, es cross. Es cross, cross. entonces para los dos. Sí. sí. O a sea, ¿qué pedo con esta ciudad y su carne asada al carbón, pero que sabe a la plancha? No, pero, pero sobre la pero plancha. Pero sobre la plancha. ¿Cómo? Ah, supongo que es la contaminación. Ah Le dice cuá carbón El aire de la Ciudad de México Seguro Supongo, güey Yo, Supongo Es ese Posdata 2 ¿Dónde están las tortillas de harina? Las tortillas Las tortillinas no cuentan Es que en, Dice que es de Sinaloa En Sinaloa ah. En Sonora ¿tien, Tienen tortillas de harina Muy buenas Sí, sí, sí Son sí, muy ya buenas Ya es la tortilla de harina Aquí no, aquí es de maíz. Sí, de hecho, que... la tortilla de maíz de aquí sabe muy particular. También es de el... una de las razones por las que kid ama los chilaquiles de la Ciudad de México. Si quieres sí. tortillas así como grandes para burrito o para taco grande, este, algunos supers las venden. Algunas, pero no, algunos, pero no en son algunos iguales. Otros lugares las venden. El... No tienen, ¿sabes qué tienen? Mm. No, tienen mm -hmm. es lo que no tienen? No tienen manteca. Eso es lo que no tiene. No tiene manteca. Hay unas que venden en el localito este al que voy y luego yo a comprar eh, mis quesos. Que es del rancho La Abuela. Está en la calle de Chicotecatl, pasando el mercado de Coyoacán. Uh -huh. Ahí venden tortillas de, de harina. Luego también tienen manteca y demás. Entonces, pues ve ahí. Tienen productos muy buenos. No me pagan por decirlo. Soy, soy fan. fan. Este, pues, ¿qué quieres? La Ciudad de México no es Sinaloa. Es lo que te puedo decir. Sí. sí. Y pues, bienvenido. Bienvenido. <laughs> Bueno, pues bueno, banda, esos fueron todos los regalos que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias por eh, aportarlos. Estarán en la cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos algo que recomendar? Dragon Quest Builders 2. Eh, espero ya salido la reseña. Si hubo algún otro tiempo, pues saldrá después. Pero el juego está muy bueno. Es una versión corrigida y aumentada del anterior. Le quitaron muchos como detallitos que tenía el primero, muchas cosas como molestillas. Las corrigieron por completo Todavía tiene algunos detalles El combate no está tan padre Pero no es No es el punto focal De la experiencia Dragon Quest Video Está muy bueno Chequenlo, banda Si no Si tienen más dudas Vean la reseña Sí eh, ¿Tú, Rafa, tienes algo Que recomendar mm. Mm. Todavía no pues no, no. Les recomendamos generalmente Todavía Super no. Mario Maker 2 banda, sí. eh, lo estuvimos probando a lo largo de la semana y está bastante padre. Eh, Tiene nada más la nota de que ahora sí necesitan la cuenta de Nintendo Online para poder jugar los eh, mundos los que niveles. hace la gente. Eso sí entonces, entonces, está culero, pero bueno, eh. uh -huh. tiempos sí. modernos, supongo. Sí. Eh, pero aún así, el encanto del juego sigue siendo igual, entonces si tenían ganas de jugar Mario Maker, Mario Maker 2 es muy buena opción también. Uh -huh. Bien, eh, pues bueno banda, nada más que recordarles que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como tres gordos B, también nos pueden encontrar así en Instagram, banda, ya tenemos Instagram, sabemos que no hemos estado particularmente activos, pero hemos estado muy movidos, pero trataremos de subir cosillas ahí en el Instagram constantemente. Eh, nuestra red principal social sigue siendo Twitter, es ahí nos pueden encontrar, banda, preguntar y saber de los anuncios generales del proyecto. Eh, si no, pueden contactarnos en nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa, Chovi Adrián, Chovi Chovi Gris, Cinética sam y bajo g por si quieren contactar a alguno de los miembros del staff eh, muchas gracias banda a todos nuestros patreons ahora que estuvimos hablando del tema de la semana ojalá logremos las metas que nos hemos propuesto en este tiempo que surgió esta situación inesperada pero bueno como les decíamos vamos a tratar de volver a esta eh, este limbo este, uh -huh. este problema que surgió en una oportunidad. Eh, ojalá que se pueda lograr. Ustedes nos ayudarán en dado caso que sí se pueda lograr, banda. Eh, muchas gracias también a nuestros suscriptores en Twitch por su apoyo constante. Sin su apoyo, sin que estuvieran ahí todo el tiempo con nosotros, no podríamos lograr dar estos pasos también. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. Y toda la gente que compra productos en la tienda, también les agradecemos infinitamente el apoyo. Esperamos pronto tener buenas noticias con respecto al nuevo modelo de playeras. Eh, también, eh, si les gustan, suscribirse a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iBox o la... Plataforma Podbean. Podbean Les agradecemos todos sus comentarios, ratings y demás para ayudarnos a aparecer en los listados de podcast de videojuegos más populares en México. Muy bien, creo que sería todo en esta ocasión. Eh, Pensamiento no final. Muchas gracias, banda. Muchas gracias. Muchas banda. gracias, banda. Vamos a ver si podemos dar el siguiente paso, que quizás es un poquito inesperado para todos nosotros, eh, pero ojalá salga algo bueno esto. Y pues estemos hablando cosas muy positivas en los siguientes episodios al respecto. Entonces, muchas gracias por todo, banda. Eh, nada más que de eso, nosotros nos vamos. Bye. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Muchas gracias, banda. De igual forma, no dejen de visitar la tienda oficial de los Tres Gordos Bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Alexa Sofía Lajud, Luis Eduardo reveles Salinas, DHL Dazo, Luis Lester López Escobar, Jara Diego y Oscar Campos. Muchas gracias Banda. Nos vemos a la próxima.